Ya le preguntamos y él va a gestionar su presentación. Gabriela también. Marco, no sé si tomaste contacto ya con Lizardo. Voy entonces a aprovechar para traer un tecito y ya me pongo aquí. No, sí. Tenemos porque voy a hacer la moda ahora, Monito. O sea, Hernán, ¿tenés idea si la actividad va a durar más de 3 horas? Un par de 2 horas y algo. Ah, perfecto. Ya Santa Cruz y Berman también. Marco, ¿con Lizardo o no? Estoy llamando a Hernán, solo un segundo. Buenos días, Mónica. Porque está un poco preocupado que no pueda entrar. Entonces estamos, nos falta. Ok, Pedro parece que. Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola Hernán, ¿cómo te va? Buenos días a todos y Buenos días, todas. Pedro. ¿Qué tal? Pedro, ¿puedes probar tu cámara? Ah, perdón. Estamos. Ahí está, vale. Ahí te vemos, Pedro. Ya, falta entonces los colegas de Chile, Perú y Colombia. Y esperemos unos minutos y damos las instrucciones. Ahí me dice Luis Gabriel que ya está ingresando. Marco, ¿pudiste comunicarte con Lizardo? Hernán, me está saliendo, no me funciona su teléfono, estoy insistiendo. Aló, hola, Lizardo, buenos días, habla Marco Ramírez de OPS. Ya, nos falta, voy a insistirle a. No ha entrado Luis Gabriel todavía, es Venia, ¿no? No, de Colombia. Único que no ha dado señales de vida de Chile. Está buscando la cámara, ¿cierto? De file. Está Claudia Godoy ya con los privilegios. ¿Quién entró? Claudia Godoy. Ah, Claudia, ahí está. Claudia. Hola, ¿cómo estás, Claudia? Hola, ¿se escucha? Sí, ya te estaba pelando, me estaba diciendo que ya. No, sí entré, pero es que no tenía audio. Ah, claro, es que hay que estar para tratar el audio. A ver si te podemos mirar, o estás con cámara o sin cámara. Cámara, estoy tratando de ver de arreglar el video, pero no sé qué pasa. Luis Gabriel no ha entrado, es venía. ¿Perdón? Luis Gabriel, Ahí ¿verdad? sí. Ahí no entra. Gracias, Gonzalo. Ahí está, Claudia, hola. Ahí sí. Me Perfecto. costó. Ya. Tenemos 2 minutos para entrar, porque ya estamos un poquito encima de la hora.
Cuando termine de hablar con Lizardo, nos cuenta cómo te. Sí, ya está ingresando por un link por WhatsApp, porque parece que hay hay poca conexión de internet. Está ingresado desde tu móvil. Okay. ¿Aló? Un abrazo, Marquito. Mónica, ¿cómo estás? Atenta, y entonces. Oye. Hola, nos escuchan. Hola, ¿qué tal? Los escuchamos y los vemos muy bien. Buenos días, Gustavo. Ahí tenemos el equipo de Uruguay, Brasil. A Gabriela, a Claudia. Sonia, tiene que hacer la sesión de Gabriel. ¿Svenia? ¿Dime, Martín? El Gabriel está diciendo que está diciendo que acepten el ingreso. No, eso lo acepta el sistema, es conexión. Ah, ok. Cuando yo lo vea aquí, le doy los privilegios. Ok. Ok, entonces vamos a entrar a la sala. Dice, we have let the host on you are here. Svenia, eso dice. No soy una persona que se me acabó de madre. Uno tiene que poner código nada, alguien y su nombre y apellido nada más. No sabemos nada de Luis Gabriel. No veo que haya ingresado. Marco, ¿cómo te fue con Lizardo? No, guarda de.
no hay problema, Pedro, con lo que planteas, ¿ah? Luego que la una no se puede llegar, ¿no? ¿Te lo envío por mail o por...? Mándamelo por mail, pero tú mismo puedes... tú tienes el punto para... Después me lo mandas por mail para actualizarlo. Hola, hola, Hernán. Hola. Sí, hola, he ingresado por un ¿cómo se llama? Por un celular, porque estamos teniendo problemas en la okay. Parece que es nuestra conexión. Ya. Si quieres, Lizardo, te pasamos nosotros la presentación. Si es que no puedes hacerla desde ahí. Sí, pues, más bien va a tener que ser así, okay. Me parece. Ok. Ustedes lo cuelgan y van pasando una medida sí, que sí, les diga. Es lo que venga, la de Perú. Cuando le toque a Perú, nos falta que ingrese Luis Gabriel, que está con problemas, no sé cuáles son los problemas que tiene. No sé, que no me encontraron mi ingreso. Voy a dar el mensaje de él para que me pueda llamar. Marco, Lorna, estoy mandando el contacto Liga para que lo puedas llamar. Sí, cómo no. Y te voy a enviar lo que le aparece en la pantalla. Ok. Bueno, mientras tanto. Porque ya estamos en la hora y ya está ingresando las personas que van a participar. Quiero agradecerle la disposición. Quiero pedirle primero que por un tema de orden cerremos todos los micrófonos, los que estén habilitados, para que no se produzca interferencia de sonido. Y posteriormente, cada uno cuando tenga que hablar, active su micrófono. Eso nos permite que se escuche bien la... como ustedes todos tienen el programa y básicamente está regulado en dos momentos. Un momento, Gaby, si tú puedes cerrar el micrófono. Gaby. Sí, estoy en eso. Estamos echados acá, perdón. Tan lento que son los yurus. Quiero avisar que también están Elena y Ana, que forman parte del equipo de. Saludos. Están más lenta que la defensa de Peñarol para cerrar el micrófono. Ya, entonces, el primer momento, un momento de introducción, de presentaciones, y posteriormente viene las presentaciones de ustedes, los encargados, los gestores de recursos humanos. En esa parte, la moderación, quien va a conducir eso va a ser Mónica Padilla, que está aquí presente también desde... No, no puedo, no entro. No. Cerrar los micrófonos, por favor. Hernán, me dice Mari Carmen Calle que no se puede conectar como panelista, que está como atendido. No, no, no sé. Y el nombre para que la pongamos como panelista. Ya está. Mari Carmen, ok. Lo último que quería decirles entonces es que van a tener 15 minutos cada uno. Por favor, les pido que respeten el tiempo. Si cada uno, lo que nos han dicho hasta ahora, es que cada uno va a gestionar su presentación desde sus propios computadores, salvo Lizardo, que por un problema técnico que hay en el ministerio, Svenia, que es nuestra manager, lo va a hacer desde el host. Mónica entonces va a conducir, los va a presentar a ustedes, a los panelistas, y posteriormente entonces va a haber un espacio de preguntas y respuestas que lo más probable, dependiendo del número de personas, es que sea por chat y ahí entonces se hace un resumen de comentarios y preguntas. Hola, Mari Carmen, vamos a esperar unos 5 minutos. Hola. Fernando Meneses. Y Luis Gabriel me dice que ya está dentro. Fernando Meneses, sí.
Buenos días a todos. Ah, hola Luis Gabriel, ¿qué tal? Bienvenido. Bien, gracias por la invitación. Una sola pregunta. Mira, tienes 15 minutos, hay que ser respetuosos con el tiempo, y la pregunta es, ¿tú vas a mover la presentación desde tu computador? Porque sí. Te tienen los privilegios. Ok. Sí, perfecto. Ok, perfecto. Perfecto. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. A ver si... Ahí te estamos viendo, Fernando. Ok. Bueno, yo creo que ya estamos en condiciones de iniciar esta reunión. Primero quiero agradecer a todos quienes están incorporados. Tenemos 58 participantes en la reunión. Agradecer a los panelistas, a los representantes de los países. Nuestra idea es tener un espacio para abordar un tema que nos ha planteado esta pandemia, que se nos vino encima, pero que generó un conjunto de respuestas de los distintos países sudamericanos para abordar el COVID desde la perspectiva de los recursos humanos. Esta pandemia puso en prueba los sistemas de salud, puso una gran presión en los sistemas de salud, y nos hemos dado cuenta, muchos ya lo sabíamos, pero esto ha quedado mucho más de manifiesto, que los recursos humanos son un factor clave y crítico para abordar esta pandemia. Desde el programa sudamericano, nosotros quisimos hacer un conjunto, quisimos sistematizar esas experiencias. Si ustedes miran nuestra página web, yo después les voy a pedir a Svenne que ponga el link, donde hay un cuadro en la página web del programa sudamericano subregional de OPS, donde están sistematizadas esas experiencias que han sido bastante interesantes, ¿no? Experiencias que van desde protección al personal de salud, como seguros de vida, declarar el COVID como enfermedad profesional, experiencias de organización para optimizar el recurso humano en un marco de escasez, como habilitación de alumnos de último año, como reorganización de los sistemas, como en algunos casos habilitación excepcional de profesionales extranjeros. Hay un conjunto de medidas y que la idea es compartirla. Nuestro programa subregional es un espacio, primero, para convergencia con los distintos mecanismos de integración de Sudamérica, pero también para compartir experiencias entre países. Y por eso la idea es poder generar esta conversación entre distintos países que han tomado iniciativas y efectivas para abordar desde los recursos humanos el tema del COVID. Dicho esto, quiero darle la palabra y agradecer al coordinador del programa subregional, desde donde se impulsó esta iniciativa, este diálogo, que es el doctor Rubén Mayorga, para que nos dé un saludo para inaugurar esta reunión. Rubén, adelante, por favor. Muchas gracias, Hernán, y bienvenidas y bienvenidos a todos a esta experiencia. En realidad, como Hernán bien menciona, el COVID-19 nos ha puesto en una situación muy compleja y ha revelado las falencias de los sistemas sanitarios, y una de las falencias más grandes ha sido la falencia en recursos humanos para la salud. Por varias razones, ¿verdad? Una, porque ya estábamos con un déficit de recursos humanos para la salud al empezar la pandemia, y número dos, que algunos de los recursos humanos con cierta edad o con cierta comorbilidad también se han visto impedidos de realizar sus funciones. Tres, que ha sido bastante complicado la incorporación de recurso humano extranjero, digamos, en varios de los países por la legislación existente. Y cuatro, que los nuevos recursos humanos formados también han tenido alguna dificultad para su incorporación a la respuesta. Entonces, precisamente viendo esto desde el programa subregional, y con Hernán y con el apoyo valiosísimo de los colegas de los países y también de la gente de Washington, hemos ido viendo cómo los países han ido respondiendo con unas medidas realmente innovadoras y que han ido solucionando algunos de los problemas. Quisiera darle la bienvenida a todos, al doctor Meneses, al doctor Mercado Calle y a los colegas de los países que nos están apoyando. Mil gracias. Y quisiera no hablar más porque yo creo que la sustancia estará en la conversación, y desde ya deseo mucho éxito a esta reunión.
Gracias, Hernán. Muchas gracias, Rubén, y sobre todo gracias por tu liderazgo para haber abordado esta temática tan, tan importante. Yo les decía que el programa subregional es un programa también que busca generar sinergias y complementariedad con los mecanismos de integración, coordinar la acción de cooperación técnica y un socio fundamental que hemos tenido en todos estos años y en materia de recursos humanos también. Y en el marco del COVID es el Organismo Andino de Salud Convenio Político. Por eso hemos querido invitar especialmente a su secretaria ejecutiva, la doctora Mari Carmen Calle, quien también queremos que nos haga un saludo en esta reunión donde vamos a intercambiar estas experiencias, porque esto también queremos compartirlo con los mecanismos de integración y generar también espacios de cooperación técnica y apoyo mutuo. Mari Carmen, adelante. Muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Es para la Horas Cono realmente un honor estar en esta reunión. Y solamente queríamos compartir de que realmente los recursos humanos para nosotros son uno de los pilares y hemos hecho muchas acciones en relación a esto. Nosotros tenemos el Plan Andino, ¿no? Del 2018 al 2022, que ya saben ustedes sus líneas estratégicas y que, bueno, se ha seguido implementando, pero con la pandemia pues las cosas han cambiado un poco. Es por eso que el Organismo Andino, en relación a la pandemia específicamente, hemos realizado varias acciones y estamos en plena actividad. Se han organizado 12 webinars. Estos webinars han sido para el intercambio de experiencias entre los recursos humanos, prioritariamente de nuestros países. Pero también hemos recibido el apoyo definitivamente de la Organización Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, de varias agencias cooperantes y de todas las, digamos, de todas las instituciones interesadas. Se han tocado muchos temas, desde el tema de lecciones aprendidas en la región andina, pasando por toda la parte clínica, por la parte social, económica. Y el día de ayer hemos tenido dos webinars sumamente interesantes, del confinamiento a la reapertura, las consideraciones estratégicas para el reinicio de las actividades. Esto fue con el Banco Interamericano de Desarrollo y los aspectos esenciales para la trazabilidad, el rastreaje con la Universidad de San Francisco y el Banco de Desarrollo de Latinoamérica. Realmente ha sido una experiencia muy importante. Hemos contado con 42 panelistas de 12 países. Hemos tenido más de 3.000 personas conectadas en estos webinars de 31 países, pero lo más importante es que hemos tenido 40.000 visitas. Eso quiere decir que ya se reconoce el sitio. Estamos comenzando un... Hemos comenzado el... CONU y hemos conversado el curso de tutores virtuales y ponemos... Tenemos un problema, Mari Carmen, a ver si logras reconectarte porque te perdimos. Yo no sé si Mari Carmen sigue en la sala o se cayó definitivamente. Está en la sala, está en la sala. Ok. Ok, Mari Carmen, si nos escuchas, tuvimos un problema técnico. Mientras resolvemos eso, vamos a seguir la presentación. Yo les comentaba que esta pandemia, el tema de recursos humanos, el tema del factor clave de recursos humanos ha salido a la palestra como un elemento esencial. Pero este es un tema que nosotros desde UPS venimos trabajando hace mucho tiempo. Nosotros el año 2017, los Estados miembros aprobaron una estrategia regional de recursos humanos y en 2018 establecimos un conjunto de objetivos prioritarios para que los países avanzaran para tener políticas sólidas de recursos humanos. Nosotros ese plan tenemos que monitorearlo y hemos conversado al interior del equipo de la Unidad de Recursos Humanos en Washington
como ahí, Mari Carmen, a ver si puedes cerrar porque te habíamos perdido. Te volvemos a dar la palabra para cerrar la presentación. Adelante. Bueno, y que, bueno, no sé hasta dónde me habrán escuchado, pero lo concreto es que tenemos un repositorio en la página web donde están todas las normativas, directivas, todo lo que se ha hecho en los 6 países en relación a recursos humanos, que es un montón, realmente es increíble todo lo que han hecho. Y también está toda la parte comunicacional, ¿no? Para la gente, para las poblaciones. Y bueno, no sé si lo habrán escuchado, pero hemos hecho 12 webinars y estos webinars realmente han sido muy buenos, cada uno es mejor que el otro. Y lo más importante es que tenemos más de 40.000 visitas, quiere decir hay gente interesada. Vamos a seguir implementando el plan, obviamente en asocio con OPS y las instituciones, y sí consideramos que un problema prioritario en recursos humanos es las medidas de protección. Nuestros recursos humanos han sido los que han estado en la primera línea y realmente tenemos muchas pérdidas lamentables, ¿no? Así que, aparte de todo lo que dijo Rubén acerca de la importancia de recursos humanos, para mí personalmente y para mi institución, digamos, el tema de recursos humanos, de la salud ocupacional, de la defensa, de mandarlos en mejores condiciones, es un tema, yo creo, prioritario. Muchísimas gracias y bienvenidos. Gracias, Mari Carmen. De verdad, efectivamente, la idea justamente de esto es cómo estos países han enfrentado entre todos estos desafíos que requiere la organización de recursos humanos, el más clave, que es la seguridad del personal, que son los que los primeros que enfrentan esta situación. Y yo les estaba comentando que desde en los Estados miembros tenemos hoy día un plan de acción que tiene 10 objetivos. Y uno dice, bueno, en todo este caos de la pandemia, ¿cómo avanzamos en esto que significa un monitoreo? Y lo que es verdad es que el primer ejercicio que nosotros hicimos con la unidad, con el equipo nuestro en Washington y en los países, fue decir, hagamos un ejercicio respecto de cómo países que tienen un mejor desarrollo en cada uno de los objetivos han enfrentado la pandemia. Y la verdad es que el ejercicio que estamos viendo es que los países que mejor avanzan en los objetivos del plan de acción son los que tienen una mejor respuesta a la pandemia. Y ese es el contenido que le vamos a dar al monitoreo del plan de acción, porque refleja lo importante que es tener políticas sólidas de recursos humanos, tener un primer nivel fortalecido, desarrollado los equipos interprofesionales, una mayor inversión, una buena conexión con el sector educación, una buena coordinación con el sector educación, y creo que eso va a ser un ejercicio muy importante y la discusión de hoy día nos va a servir mucho para alimentar ese proceso. Dicho esto, quiero darle la palabra y agradecer mucho la presencia de nuestro jefe de la Unidad de Recursos Humanos de OPS en Washington, quien ha liderado todo este proceso del plan de acción y de los objetivos, que es el doctor Fernando Meneses. Fernando, muchas gracias por estar acá con nosotros, te doy la palabra. Muchas gracias, Hernán. Es un placer estar con nuestros colegas, principalmente en un momento donde el tema de recursos humanos está a llegar con mucha fuerza. Como decía Rubén Mayorga, ¿no? Tenemos hoy una demostración muy clara de que los retos que teníamos en recursos humanos permanecen. Yo considero que la pandemia ha impactado a la fuerza laboral de salud de una manera a amplificar las deficiencias que ya fueron detectadas. Hernán mencionaba que durante los últimos 3 años tuvimos un proceso de diagnóstico y de construcción colectiva de una estrategia y de un plan de acción. En este proceso ya se detectaba que había en toda la región una rectoría, una gobernanza muy débil, no había una buena planificación estratégica, había una formación que estaba desconectada
de las necesidades del sistema y de la población. Y había también una necesidad muy grande de mirar las condiciones de trabajo por el tema de protección, por el tema propio, ¿no? Que la gestión de trabajo ya bien definida. Yo costumo también decir que el virus expone la inequidad y también la violencia que ya había dentro de esos procesos del trabajo. Por otro lado, también tenemos algunas oportunidades, ¿no? Porque algunas tendencias, algunas soluciones que el propio conjunto de países han definido como objetivos, ya están claramente siendo trabajadas. Por ejemplo, una necesidad de trabajar mejor de una manera intersectorial, una necesidad de también establecer marcos regulatorios más, yo diría, propios para permitir el trabajo, no apenas en tiempo de crisis, para también permitir el trabajo en el tiempo que yo voy a llamarlo aquí de post-pandemia, ¿no? Hay necesidades como mejorar el sistema de registro y de hecho ya hay una mejora en algunos países, han avanzado mucho en términos de tener números de personal ya muy, muy, muy bien definidos. Hay también una búsqueda muy grande por herramientas de planificación, hay un resurgimiento de los temas de la gestión de trabajo y estamos con este proceso, yo diría, de webinars, permitiendo, facilitando también este tipo de intercambio. Y hay un gran aumento de las formas, lo diría, de telesalud, teleeducación, formación de corto plazo. Entonces, es un conjunto, lo diría, de cosas que ya estamos trabajando, que los países podrían demostrar, y Hernán está lo diría, congratulándome con la iniciativa de la subregión, porque es muy importante tener esto de una manera más estructurada y sistematizada. Por fin, yo digo que durante este periodo tenemos algunos desafíos, ¿no? Desde la unidad regional, que es continuar monitoreando la situación, pero trabajando, identificando brechas de información, identificando los problemas estructurales y utilizando esta discusión para permitir que los países puedan desarrollarse internamente. La cooperación técnica tiene sentido cuando trabaja para las necesidades de los países. Entonces, es un momento para innovar, para acelerar las tendencias. Tenemos que reprogramar una serie de acciones que teníamos internamente, en que estamos aquí desde el nivel regional muy involucrados y con mucha disposición para apoyar a lo que sea a los países. Entonces, Hernán, muchas gracias. Voy atentamente a escucharlos porque creo que vienen de los países las soluciones que tanto necesitamos. Muchas gracias y que tengamos un buen día de trabajo. Gracias, Hernán. Muchas gracias, Fernando. Gracias por las orientaciones también. Gracias a todos los participantes. Vemos a Lisandro ya desde su oficina con una linda máscara de último modelo. Vamos a partir ahora, vamos a entrar a la fase de presentación. Yo entiendo ya que Lisandro también va a hacer la presentación desde su propia laptop, porque ya retomó el control de la situación. Si ustedes se dan cuenta, el orden es absolutamente alfabético, ¿eh? Y yo les quiero insistir en dos cosas a los panelistas, que mantengan los micrófonos cerrados mientras no estén hablando y que ojalá podamos respetar los 15 minutos para dar un espacio para comentarios. Debido a que tenemos 100 personas que están en este momento en este webinar, va a ser difícil dar la palabra, entonces a las personas les pido que mientras vayan surgiendo dudas, ahí vamos a ir recogiendo esas inquietudes y esos comentarios. Y yo le quiero pedir ahora que se haga cargo de esta parte de la reunión a la doctora Mónica Padilla,
Mónica Padilla es nuestra asesora de recursos humanos en Brasil, pero tiene una larga trayectoria, no tan larga, Mónica, en la OPS, y queremos pedirle a ella que asuma la moderación, la coordinación de este panel de 6 países que van a presentar sus experiencias de recursos humanos para abordar el COVID. Mónica, te doy la palabra y bienvenida. Muchas gracias, Hernán. Buenos días a todos y a todas. Muy contenta de poder participar en esta reunión. Y creo que una de las cosas que nos ayuda además en el tema de la pandemia que estamos viviendo, es que hay algún... ¿Hay un ruido por ahí, Mónica? Si por favor pueden cerrar los micrófonos. Yo soy la que está... Bueno, ¿me escuchan, por favor? Perfecto. Entonces... Uno de los elementos que quisiera comentar es que en esta pandemia también, uno de los aspectos que se ha visto... Alejandro. ...es la generación de conocimiento. Ahí, Isaac, ¿puedes cerrar tu micrófono, por favor? Entonces, la generación de conocimiento ha adquirido una velocidad distinta y yo quiero colocar esta reunión en ese marco. Cada una de las experiencias que vamos a ver ahora la tenemos que considerar como conocimiento explícito que va a ir conformando un cuerpo de conocimiento sudamericano que podemos aprovechar, ¿verdad?, todos juntos para poder enfrentar este problema. Entonces vamos a tener estas 6 presentaciones, yo no voy a tomar más tiempo, les voy a tomar el tiempo para aprovechar sus participaciones, faltando 3 minutos para que se terminen sus 15 minutos, yo les voy a avisar, faltan 3 minutos, por favor. Vamos a comenzar ahora con la experiencia de Argentina, voy a pedir al doctor Pedro Silva, director nacional de también hermano, y el conocimiento del Ministerio de Salud de la Nación de Argentina, por favor, hacer su presentación. Pedro, adelante, y vamos con este momento de aprendizaje intenso que vamos a tener. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y todas. ¿Se escucha bien? Se escucha bien, pero no te veo. Ahí tenemos, Pedro. Adelante. Ahí estamos. Voy a compartir pantalla, la presentación, si me permiten. No estoy habilitado para compartir, Hernán. Sveni, a ver si podemos habilitar a Pedro para compartir pantalla, por favor. Bueno, un segundo, Pedro. Sí, sí. Contaré los minutos a partir de que comiences, Pedro. ¿Cómo? Hay que hacer los descuentos. Sí. Por favor. Contaré tus minutos, digo, a partir de que comiences, ahí comienza a contar. Bueno, no, igual trataré de ser sintético. Ahí estamos. ¿Ya puedes compartir? Ahí está. Sí. Bien, ahí se ve bien. Bien. Bueno, en principio presentarme, agradeciendo infinitamente esta oportunidad. Yo soy Pedro Silverman, tengo una historia personal de trabajo en términos de formación de recursos humanos. Soy pediatra, médico de familia, estuve a cargo, fui instructor de residencias muchos años. Luego estuve en la conformación de la carrera de medicina de la Universidad Nacional del Sur, que tiene unas características formativas y pedagógicas innovadoras. Los últimos 8 años fui el director decano de esa casa de estudios y hoy me encuentro con una licencia para asumir el cargo de director nacional de talento humano y conocimiento. Nosotros nos encontramos, para los que me imagino que todos sabrán, este gobierno asume el 10 de diciembre del año pasado, luego de 4 años de un gobierno de orientación política neoliberal, donde la consideración de las regulaciones en todos los sentidos, pero fundamentalmente en el recurso humano, estaba más centrada en el mercado que fundamentalmente en el Estado.
Esa política se verifica después cuando en el análisis que hacemos de los recursos humanos ahora durante la pandemia. Pero no solo eso, sino que también durante el gobierno anterior, el Ministerio de Salud fue degradado a Secretaría de Salud, con las consecuentes, bueno, con las consecuencias que planteó esa degradación en términos burocráticos, pero fundamentalmente políticos. Nosotros asumimos el 10 de diciembre, esa secretaría volvió al rango de ministerio y se generaron líneas de trabajo, de política de recursos humanos concretas, pero bueno, en marzo sucede la pandemia, entonces en el medio del acomodamiento y del análisis que estábamos llevando adelante en términos de recursos humanos, bueno, tuvimos que ocuparnos de lo urgente y tratar de analizar bueno, cómo íbamos a encarar en una de las patas de abordaje del ministerio que tenía que ver con los recursos humanos o con la fuerza de trabajo. Las líneas estratégicas que nosotros planteamos fundamentalmente eran de coordinación y articulación con los distintos sectores, de gobernanza, de rectoría, pero no solamente en este término de recursos humanos, sino que nuestro ministro Ginés González García asumió la rectoría absoluta de la pandemia en términos nacionales, de intervenciones concretas en el campo laboral y asistencial, y también pensando en las estrategias de innovación o innovativas que podíamos generar para suplir o resolver los problemas que teníamos a partir de lo que decía yo inicialmente. La primera cuestión que quería resaltar es que la dirección se denominaba Dirección de Capital Humano y que la decisión administrativa de la reconfiguración del organigrama lo plantea como una dirección de talento humano. Y no es un nombre casual ni circunstancial, sino que tiene otro tipo de orientación. El capital humano se plantea en términos de una acumulación dada y de una puesta en servicio de ese producto en una persona, en un sujeto, hacia una situación homogénea. El talento es una cuestión que uno lo evalúa en términos mucho más dinámicos y de potencialidad. Todos tenemos algún talento que tiene que estar al servicio de una necesidad social, una necesidad de la comunidad. No planteamos una oferta que es homogénea para todos, sino que a partir de las necesidades nosotros generamos y desarrollamos los talentos o las potencialidades de nuestros profesionales, en este caso. El diagnóstico que nosotros encontramos ante la pandemia, los primeros días, digamos, donde analizamos de lo que se podía llegar a ver y a venir, era, en principio, la escasez de profesionales en áreas críticas que nos planteaba la pandemia. Y no solamente los profesionales que estaban desarrollando sus actividades profesionales justamente, sino que los que se estaban formando en esas áreas críticas también eran pocos. La segunda cuestión es lo heterogénea que se distribuían los profesionales a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Como había no solamente distintas concentraciones de especialistas en determinadas regiones, sobre todo en las macro ciudades. Argentina tiene a nivel central un gran número de profesionales y muy pocos en los niveles del noroeste argentino, noreste argentino y el sur. Pero además también poca experiencia y entrenamiento en determinadas patologías. Lo que nosotros encontramos, que en regiones del norte, cálidas, tenían poca experiencia en atención de pacientes respiratorios, sobre todo en cuidados críticos, pero además también había poca o la cantidad de los equipos experimentados en determinados cuidados también eran pocos. La otra cuestión que algo dijo el doctor Meneses recién era la vulnerabilidad del personal de salud respecto al contagio, el peligro que nosotros veíamos, no solamente en términos del contagio, sino también de el agotamiento, el miedo, el temor, bueno, una serie de circunstancias que hacían que los trabajadores podían, eh, que,
podíamos estar en defecto con los trabajadores en algún momento del pico de la pandemia, como estamos planteándolo en este momento justamente. Pero además también, desde un análisis de perspectiva de género, veíamos que teníamos una gran proporción del personal de salud, que eran mujeres, que tenían a cargo no solamente su familia, sino hijos o hijas, y que el riesgo de su contagio podía tener una consecuencia mucho peor. Y por último, era el desconocimiento que teníamos en términos del COVID, digamos. Las novedades iban surgiendo y muchas veces eran contradictorias y muchas veces no se estaba seguro y había mucha información falsa circulando por todos lados, y la información en general, nosotros siempre en Argentina está muy centralizada en los grandes centros urbanos, entonces también temíamos no solamente la falta de evidencia en general, sino la falta de distribución de ese conocimiento en distintos lugares del país. Bueno, primero, el tema de la fuerza de trabajo. Nosotros se hizo a julio del año pasado un corte que se hace en el registro federal de profesionales de 180.000 profesionales que tiene, médicos que tiene el país. Nosotros hacemos un recuento de las especialidades más críticas en este momento para la asistencia, y eso que son estas especialidades que muestro acá, representa el 8% de los médicos activos en este país. Esa era una de las circunstancias. Pero también los residentes, las residencias que nosotros estábamos formando en esas especialidades, no llegaban al 15% de los profesionales que se estaban formando. Pero además, con una tendencia de muchos años de la baja adjudicación en esas especialidades, sobre todo en los lugares más alejados de los centros urbanos. Nosotros trabajamos en cuatro ejes fundamentales que establecimos al principio de la pandemia, que tenía que ver con la fuerza de trabajo, que era primero un incremento en la fuerza de trabajo disponible para la atención, un plan para cuidar a los que estaban trabajando, los trabajadores y las trabajadoras de salud, un proceso de capacitación permanente a los profesionales, sobre todo en aquellos donde tenían más dificultades de acceso a la información, y fundamentalmente tratar de difundir todos los avances, todos los nuevos conocimientos que se iban generando a nivel internacional. Como habíamos dicho inicialmente, nosotros habíamos articulado, nuestro proceso era de articulación y asociación con todos y todas las estructuras que podían dar una respuesta a la pandemia, así que fue sociedades científicas de terapia intensiva, medicina interna, de pediatría, con el Ministerio de Educación, con el Foro de Argentina de Facultades de Medicina, con los hospitales provinciales y organismos de distintas jurisdicciones y los sindicatos y gremios de salud. En términos de ampliación, nosotros aumentamos a 15.200 profesionales al principio de esta pandemia, producto de los aspirantes médicos y kinesiólogos y enfermeros que estaban inscriptos, que eran muchos más de 5.000, pero fundamentalmente los que nosotros planteamos como recurso indispensable, que habían terminado su carrera de grado y que esperaban ingresar a las residencias, que por otro lado, por producto de la pandemia, se postergó el examen, fueron comprometidos o invitados a participar como voluntarios en determinados procesos. Se generó un registro de voluntarios en la página del Ministerio, que resultaron 4.500 inscriptos. A los residentes, sobre todo los del último año, se le prorrogó su residencia hasta el 30 de septiembre, cuestión de que ellos terminaban el primero de julio, se les ha prorrogado para que queden en los servicios, más un listado de psicólogos, kinesiólogos y médicos extranjeros que también se habían planteado en listados como voluntarios. Y un programa de universidades para que los estudiantes del último año de las carreras de medicina, enfermería y kinesiología puedan ser también un personal a tener en cuenta o a participar en algunas acciones si eso fuese necesario.
Por ahora, esto es un número que todavía no está actualizado, pero ya a partir de ese grupo de médicos se los entrenó. Hubieron 400 profesionales recién recibidos que fueron entrenados en los hospitales de alta complejidad nacional y para hacer equipos de reemplazo se enviaron a jurisdicciones donde había mayores dificultades en términos epidemiológicos, pero también asistenciales, provincias como la de Chaco, como la de Salta, Entre Ríos, Jujuy, hospitales del conurbano y algunos municipios del conurbano. Con respecto a los cuidados de los trabajadores de la salud, a partir tres de una... minutos. ¿Cuántos? 3 minutos, vamos ahí. Upa. Bueno, un plan de cuidados donde se estableció un plan de cuidados que hoy ya lleva más de 16.000 trabajadores de salud seguidos y encuestados y trabajados con múltiples acciones en función de eso y bajamos lo que inicialmente estaba en un 15% de la infección de los trabajadores de salud a un 7,7% que es el último número que tenemos en esta semana. La capacitación y el entrenamiento de los trabajadores se hizo a partir de sistemas de telerevistas, de telemedicina, con más de 150 servicios de terapia intensiva que funcionan a la vez, con pase de sala, discusión de pacientes y actualización de conocimiento, coordinado por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y sus expertos. Tenemos un sistema de botón rojo porque los expertos de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva hacen guardia permanente en todo el país. Tenemos más de 50 activaciones de ese botón rojo donde las de terapia intensiva de cualquier lugar del país pueden en cualquier momento solicitar la asistencia y la consulta con expertos. Pero además tenemos un grupo de médicos mayores de 60 años que hoy estaban por ser personas de riesgo, no estaban trabajando, se generó un sistema de teleasistencia que hacen guardias permanentes en determinados servicios, sobre todo ahora estamos en Chaco y en Jujuy con ese sistema, que hacen guardias en forma virtual a los y asistencia y apoyo a los médicos de los servicios. Bueno, en términos, hice más rápido, se podía haber nombrado mucho más cosas, pero creo que queda como importante la evidencia de la importancia del rol rector del Ministerio de Salud, la importancia del Estado, la importancia de políticas claras de un Ministerio de Salud activo, la decisión del aislamiento que generó un retraso en la curva y nos dio tiempo a todo este proceso formativo de recursos humanos, que todas las políticas que se generaron aquí tenían un atravesamiento de una perspectiva de género, cualquiera sea de esas, nosotros teníamos como prioridad. El rol de enfermería en temas de capacitación y entrenamiento de todo el personal del equipo de salud fue central, fueron los que mayor cantidad, calidad y de capacitación generaron. Hubo una gran adherencia de trabajos de voluntariado, todo un capítulo de los voluntariados de las universidades, si quieren más adelante los puedo desarrollar, y fundamental las asociaciones, el partner con las entidades científicas, académicas, sindicales, que permitió no solamente legitimar nuestras acciones, sino darle sostenibilidad al proceso y esperemos que esto siga así. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Realmente súper interesante esos 4 puntos centrales como eje de trabajo y mucha información importante. Le animamos a los colegas que están participando a mandar sus respuestas, sus preguntas, para poder aprovechar más de Pedro. Ahora quisiera dar la palabra a los colegas de Brasil. Queridos colegas, estaremos representando a Brasil, Gustavo Ho, director sustituto del Departamento de la Secretaría del Estado de Trabajo, Educación y Salud. Entiendo, colegas, que ustedes van a hacer su presentación en portugués. Ahí estamos prontos para compartir sus conocimientos aquí con nosotros. Adelante, colega. Bom dia, bom dia a todos. Pode chegar. Escuta muito bem, adelante, Gustavo. Bom, é um prazer enorme, né, poder compartilhar a experiência que desenvolvemos aqui no Brasil e também, claro, conhecer a experiência dos colegas. Represento aqui a Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde,
uma secretaria engajada em contribuir com a qualificação profissional, com a melhoria das condições dos profissionais de saúde. E nesse cenário que a pandemia nos colocou, a primeira coisa que pensamos era desenvolver uma ação que tivesse um impacto no território, pudesse levar até o território uma possibilidade de resposta rápida e salvar vidas, né? Então, pensamos justamente em construir um cadastro de profissionais, construir uma grande base de dados em que a gente pudesse capacitá-los quanto aos manejos clínicos, quanto aos protocolos clínicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde para enfrentamento à doença, mas também ofertar aos gestores dos territórios, aos gestores estaduais, municipais, no âmbito de todo o território nacional, uma possibilidade para que eles tivessem acesso a essa força de trabalho, a esses profissionais, especialistas, com informação, né, sobre especialidade, área de atuação, experiência, uma série de informações que, de fato, subsidiam os gestores para a tomada de decisão e enfrentamento dessa pandemia, nessa pandemia. Pode passar. Então, o objetivo, né, do cadastro é justamente a capacitação dos profissionais e a constituição, né, dessa base de dados para ofertar para os gestores do território, para que eles tenham condições de fazer sua contratação, seu plano de enfrentamento à doença. Hoje, nós temos aproximadamente 1 milhão, quase, de profissionais cadastrados, 989 mil, esses dados eram de ontem. Hoje nós temos 992 mil, é muito dinâmico, né, esse cadastro. Então, 1 milhão de profissionais é uma base de dados, eu diria, é a primeira base de dados autodeclaratória de profissionais no Brasil, né? Claro, nós temos os conselhos profissionais que são parceiros nossos, inclusive muito parceiros, que têm seus registros profissionais, mas têm seus registros de cada categoria e não tem algumas informações que a gente entendeu que são cruciais aí para contribuir para o enfrentamento dessa pandemia. Então, é uma base de dados extremamente rica, que vai nos possibilitar não somente essa oferta, essa contribuição com o território, mas a contribuição para a construção da política pública mesmo, porque precisamos de dados, precisamos de informações, precisamos de subsídios aí para construir, para identificar o perfil dessa força de trabalho, não só durante essa pandemia, né, mas para depois dela planejar essa continuidade, que a gente espera que todo esse cenário passe rapidamente e a gente tenha condições de restabelecer o planejamento da nossa força de trabalho aqui no Brasil. Bom, esse é o acesso, é o endereço eletrônico, o site para acesso profissional, né? Os profissionais, eles se cadastram diretamente, né? Colocam suas informações. Nós temos algumas telas aqui para mostrar do sistema. Adiante. Então, o profissional faz um cadastro com seu CPF, sua identificação única, né, aqui no Brasil. Pode passar as demais telas. Então, nós temos informações desse profissional de identificação pessoal, claro, informação de moradia, informação de especialização. Pode passar as telas. Uma série de informações da atuação desse profissional, né, do local de atuação, do município de moradia, e se ele tem interesse no enfrentamento à pandemia. Então, com todas essas informações, os gestores, no âmbito das três esferas de governo, têm condições, né, de tomar uma decisão mais qualificada. Bom, a capacitação em relação aos protocolos do Ministério da Saúde, aqui o Ministério, com suas secretarias, Secretaria de Atenção Primária, Secretaria de Atenção Especializada, né, com todo o nosso corpo técnico, com a ajuda das universidades, claro, né, construiu esse curso, né, de capacitação para enfrentamento à pandemia, contra o manejo clínico, contra o registro clínico adequado da doença. Pode passar. Bom, feito isso, ao longo, né, desses últimos meses, o Ministério da Saúde tem apoiado alguns territórios, alguns estados que nos procuram, né, para contratação de profissionais, né, com as informações que temos. Já apoiamos aí Amapá, Bahia, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rondônia, São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga, né?
todos utilizaram dados do Ministério da Saúde para tomada de alguma decisão ou para contratação direta de profissionais de saúde. Alguns casos, em alguns casos, é importante destacar, né, que no Brasil são os estados e os municípios que contratam os seus profissionais. O Ministério da Saúde justamente cria diretrizes e ações mais estruturantes como essa. Mas, em alguns casos, né, considerando a situação de extremo risco, né, de alguns territórios, o Ministério da Saúde optou pela contratação direta. O Ministério da Saúde contratando profissionais diretamente para alguns territórios. E aí foi o que aconteceu, que vem acontecendo, inclusive, no estado do Amazonas, Amapá e Roraima. Então, o Ministério da Saúde contratou profissionais, então são aproximadamente 500 profissionais de saúde que o Ministério da Saúde proveu diretamente esses territórios. E o nosso banco de dados foi fundamental, né? A estratégia Brasil Conta Comigo Profissionais de Saúde foi fundamental e determinante para essa contratação aí, da maneira mais adequada, né, e qualificada possível. Lembrando que o sistema oferece, obviamente, né, um painel de gestão, de gerenciamento dessa ação estratégica. Então, é possível pela nossa equipe fazer toda a gestão de toda essa informação desses profissionais, né, a partir desde o momento em que eles são recrutados até o momento em que eles são contratados, e a gente consegue fazer o acompanhamento disso. Então, alguns dashboards, né, que são apresentados, a gente consegue fazer todo o acompanhamento, não só do recrutamento, desse primeiro momento, desse primeiro contato com o profissional, mas até a contratação, a logística, a chegada dele no território, inclusive. Bom, um outro eixo desse programa, do Brasil Conta Comigo, é o Brasil Conta Comigo Residentes, onde o Ministério da Saúde, né, Secretaria de Gestão do Trabalho, propôs uma bonificação, né, no valor de R$ 667,00, o equivalente a 20%, né, da bolsa desse residente, para todos os residentes do Brasil, né, exceto os residentes de instituições privadas com fins lucrativos. É importante destacar que o Ministério da Saúde, hoje, ele já financia 22 mil residentes, mas, durante essa pandemia, entendeu que deveria contribuir, né, com os residentes financiados por outras instituições, pelo Estado, pelo município. Então, hoje, durante a pandemia, o Ministério da Saúde contribui, né, com o pagamento de aproximadamente 70 mil residentes que estão em todo o território nacional. Então, de fato, a gente fica muito contente de ter contribuído, de estar contribuindo, né, no desenvolvimento dessa ação para enfrentamento dessa doença, e a gente espera que esse cenário passe o mais rápido possível. Mas, enquanto equipe, né, enquanto Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, a gente fica muito contente de contribuir diretamente para o enfrentamento dessa doença. Então, agradeço a todos aí a participação e a possibilidade de estar compartilhando essa experiência com os colegas. Muito obrigada, Gustavo. Agradecemos muito, de fato, o programa Brasil Cuenta Contigo. É um programa de amplo cobertura nacional que se complementa, además, com todas as ações do Ministério também em diferentes níveis, como mencionou Gustavo. O país se move no nível federal, no nível estatal, no nível municipal. Así que el nivel de coordinación con esos niveles también ha sido una actividad que tiene a este equipo concentrado muchas horas al día como todos los demás. Bueno, queridos amigos, ahora vamos a pasar con la siguiente presentación. Vamos a pedir, vamos a ver la experiencia de Chile. Estaríamos pidiendo a Claudia Godoy, jefa del Departamento de Estudios, Planificación y Control de Gestión del Ministerio de Salud de Chile, poder, por favor, compartir con nosotros esta presentación. Adelante, Claudia. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Un segundito que tengo que abrir la presentación. ¿Se ve la presentación? Y solamente... Ahí se ve muy bien. Ya. Bueno, primero agradecer la invitación a participar de esta instancia de compartir experiencias. Bueno, desde Chile, nosotros, ¿cómo hemos enfrentado esta pandemia?
Lo primero que quiero mostrarles es cómo estamos hoy día como situación país. Al 14 de julio nosotros tenemos 319.493 infectados, tenemos 7.069 fallecidos con PCR confirmado y tenemos un número aproximado de 3.000 con sin PCR confirmado, pero con sospecha de fallecimiento por COVID. Y tenemos casi 2.000 personas hoy día en unidades de paciente crítico. Y si nos vamos hoy a la situación de nuestro personal de salud, tenemos en total 39.218 contagiados. De estos confirmados hay 21.678. Tenemos 16.000 casos sospechosos y 1.533 que son casos probables, también con fecha el 14 de julio del presente año. Tenemos un 14% de nuestra dotación hoy día infectada por COVID. De ese porcentaje, el 80% corresponde a personal asistencial. Por lo tanto, hoy día nos encontramos con 8.000 personas que están con licencia médica por este caso y además tenemos los permisos especiales. Tenemos al mes de mayo 2.475 personas que están en teletrabajo por casos de sospecha, 2.100 que están en labores habituales de teletrabajo y tenemos 1.623 personas que están con permiso por ser casos sospechosos de COVID que están haciendo también teletrabajo desde sus casas. Contándoles que de esta situación lo interesan, bueno, con el tema de las licencias médicas para poder hacer un buen seguimiento, nosotros hoy día a través de un decreto tenemos que para casos COVID las licencias médicas pasaron a ser para todos enfermedades profesionales, lo que nos ha permitido también tener esta reportabilidad y saber efectivamente los casos que tenemos en el sector. Y ahora pasar pasar a las estrategias y cómo hemos enfrentado la pandemia. Contarles que para nosotros al principio tener un sector público y un sector privado de salud, cada uno con sus propias normativas, se convirtió en un problema. Por lo tanto, desde el gobierno primero se tomó la decisión de decretar alerta sanitaria y rápidamente, en un mes, pasamos al decreto de estado de catástrofe nacional. Y eso nos permitió a grandes rasgos, primero, dar mayor seguridad a los hospitales, a todos los sitios donde hay atención de salud, proteger la cadena logística, facilitar el cuidado y el traslado a los pacientes y resguardar el cumplimiento de las cuarentenas y de los aislamientos. Pero el gran salto que tomó el gobierno fue la integración del sector público y privado a través precisamente de la declaración del estado de catástrofe, lo que nos permite integrar toda la atención cerrada del sector público y privado en un solo sector, el ministerio toma el control y las estrategias se aplican para todo el país. En esta perspectiva, nosotros desde Recursos Humanos respondemos primero a las definiciones estratégicas sanitarias y asistenciales y luego elaboramos un plan de acción de Recursos Humanos COVID que implica responder a las estrategias y costear estas estrategias, la implementación también de este plan y el monitoreo y seguimiento a través del tiempo. ¿Cuáles son las estrategias asistenciales a las que hoy día estamos respondiendo? Primero, camas hospitalarias. Hay un plan de complejización y de apertura de camas que contempla en total 8.200 camas. La mitad es apertura de nuevas camas de atención de cuidados medios y de cuidados críticos y la complejización de camas, que es pasar de camas básicas a camas medias, de camas medias a camas UTI y de camas UTI a camas UCI. Tenemos hospitalización domiciliaria que entrega atención a pacientes COVID las 24 horas de lunes a domingo, y que están hospitalizados, dado que no tienen gravedad, tienen síntomas menores o síntomas leves, y pueden estar haciendo reposo en sus domicilios. Así que la atención se lleva un equipo completo,
médico, enfermera, paramédico que hace una revisión cada ciertos días. Refuerzo de la unidad de emergencia hospitalaria, acá lo que se hace es separar la urgencia respiratoria del resto de las urgencias, por lo tanto, se conformó un pre-triage para seleccionar a los pacientes, la gravedad de los pacientes. Se realizó un sector separado para la toma de muestras de estos pacientes y por lo tanto se hizo un flujo respiratorio diferenciado. Tenemos también el refuerzo a las unidades de apoyo. Particularmente se reforzaron los laboratorios, las farmacias, anatomía patológica e imagenología en todos los establecimientos de alta y mediana complejidad. Y esto significó generar laboratorios PCR también en regiones donde no existía, particularmente regiones aisladas como Arica y Magallanes, que son nuestras regiones extremas, y algunas intermedias en el sur, con difícil acceso. Tenemos el refuerzo del SAMU, que es nuestro servicio de ambulancias de móviles avanzados. Básicamente acá lo que se reforzó es con personal para el traslado de los pacientes, y no solamente pacientes a través de ambulancias avanzadas, sino también el traslado de pacientes entre regiones a través de helicópteros y aviones de la FACH, que son nuestras Fuerzas Armadas. Y la unidad centralizada de emergencia, que es una coordinación centralizada acá en el Ministerio de Salud, que coordina las ambulancias y el traslado del paciente en toda la región metropolitana. Para responder a estas estrategias, desde la mirada de recursos humanos, lo primero es que tuvimos que planificar el incremento del recurso humano a nivel nacional. Por lo tanto, para todas estas estrategias, la dotación que tenemos que tener es de 17.439 personas que ingresan a los distintos servicios de salud. Y aquí encontramos médicos, enfermeras, paramédicos, kinesiólogos también, tecnólogos médicos. Y cómo estamos hoy día, particularmente con la estrategia de camas, esto es también muy dinámico porque va obedeciendo a cómo se comporta la pandemia. Hoy día tenemos un 70% de incremento de camas UTI ya cumplido y esperamos que el resto será entre los meses que nos quedan de julio y agosto. Tenemos un 65% de las camas UTI que ya están implementadas, 55% de las camas medias y un 11% de camas básicas. Y estas camas obedecen a que hay un grupo importante de pacientes que si bien no tienen gravedad, sí también requieren algún nivel de hospitalización porque están complicados con otras patologías. Ahora, esto también tiene que ir en complemento con otras acciones. Nosotros preparamos ya en el mes de abril el plan de acompañamiento a funcionarios del sector público y aquí se definieron todos los lineamientos en distintas áreas. En planificación del personal, como ya les conté, esto es para responder a las estrategias. Acá lo que nosotros hicimos fue primero ver cuál es la disponibilidad del personal sanitario que tenemos en el país. Y esto significa mirar no solamente quienes trabajan hoy día, tanto en el sector público como privado, levantamos la oferta de todo el personal clínico que está en el país a través del registro que nosotros llamamos el registro SIS, que es el registro de la superintendencia, donde están todos los profesionales del área clínica registrados, trabajen o no en alguno de los sectores. También levantamos la oferta potencial de alumnos del quinto año de las carreras de salud y de sexto y séptimo año de las carreras de medicina, que son eventuales o potenciales trabajadores que puedan colaborar en la pandemia. Levantamos también los profesionales extranjeros que nos pudiesen ayudar. Y aquí importante señalar que nosotros tenemos como restricción para trabajar en el sector salud que los médicos rindan el examen único de conocimientos de la medicina. Para efectos de enfrentar la pandemia, este examen no es exigible durante la pandemia y por lo tanto estamos incorporando médicos extranjeros hoy día a los hospitales sin este requerimiento. En materia de capacitación también, nosotros tenemos una plataforma es una plataforma que llamamos CIAD, que es Educación a Distancia, donde se han puesto distintos cursos de interés, ya sea para
colaborar para mejorar competencias o también en aspectos de salud mental. En la salud ocupacional se ha trabajado en protocolos de protección del personal para los servicios de salud. Básicamente acá va todo lo que tiene que ver con elementos de protección personal y también con los distintos protocolos de higiene de manos, los residuos tóxicos sanitarios, etc. Hemos trabajado también protocolos de salud mental para nuestros funcionarios. Y acá, bueno, no lo puse, pero también señalar que el COVID hoy día es una enfermedad, está catalogada como una enfermedad profesional. Por lo tanto, es la unidad acá de salud ocupacional quien se encarga a través del seguro de esta enfermedad. Y también a través del gobierno se llegó a un acuerdo con las aseguradoras y hay un seguro de vida para todos los funcionarios que están realizando labores asistenciales directas con pacientes COVID. En materia de contrato, se establecieron desde distintos mecanismos para las contrataciones. Tenemos desde el contrato honorarios, se establecieron mecanismos también a través del Código del Trabajo, compras de servicio y también medidas extraordinarias para el refuerzo del personal. Y acá establecimos también rentas diferenciadas, que tienen un pequeño incentivo para las personas que ingresan a trabajar directamente en las unidades de paciente crítico. Respecto a los médicos de información, también se tomaron algunas definiciones. Los médicos que están en alguna, que son residentes de algún programa de formación, quedan a disposición del establecimiento donde están realizando su formación. Los profesionales que terminan el ciclo de formación quedan liberados y pueden ser contratados en cualquiera de las regiones donde se les requiera, lo que nos ha permitido cubrir y tener movilidad entre regiones. Los que están iniciando su periodo asistencial obligatorio se deben presentar en su servicio de salud y los internos de medicina de sexto y séptimo año tienen que permanecer junto a sus tutores para aportar también en la emergencia sanitaria. Y también tenemos una línea de apoyo integral al personal. Acá hay muchos padres, tanto mamás como papás, que están haciendo turnos y no tienen dónde dejar a sus niños, por lo tanto hay una línea directa de apoyo en cuidados infantiles para estos padres. También tenemos una plataforma de mitigación para los efectos de la pandemia en términos de salud mental. Hay un dispositivo de telemedicina y de Salud Responde a través de una línea telefónica donde se entrega apoyo psicológico a los funcionarios. Y también tenemos seguimiento de la salud de los trabajadores para ver si requieren algún tipo de ayuda, tanto para, no solamente con sus niños, sino también otro tipo de ayudas que pudiesen ser importantes, entrega de medicamentos, insumos, etcétera. Eso lo ve localmente cada servicio de salud. Y con respecto a la contratación, ¿cómo hemos logrado reclutar personal? Porque esto ha sido una labor titánica y tenemos problemas más que de disponibilidad, de distribución del personal en las regiones. Entonces recurrimos e hicimos un convenio con la Dirección Nacional de Servicio Civil y nos ha permitido a través de una plataforma poder hacer el reclutamiento a través de un sistema que nosotros denominamos Yo Sirvo a Mi País en la emergencia COVID. Aquí se inscriben todos los profesionales y técnicos de la salud que quieran colaborar en las distintas regiones. Cuando ellos ingresan a la plataforma, tienen que poner cuál es su disponibilidad para trabajar en los distintos hospitales desde Arica a Punta Arenas y cada servicio de salud puede acceder a esta plataforma y selecciona personal para hacer la contratación directa. Tres minutos, adelante. Ya, estoy terminando. Lo otro interesante que acá puse como ejemplo, acá tenemos la estimación de los internos de medicina del sexto y séptimo año, la oferta de los profesionales de salud. Aquí también hay algunos ejemplos de la oferta de capacitación a distancia a través de la Universidad UC Christus.
Nosotros tenemos un convenio con jornadas para académicos que abordan los diversos aspectos en el manejo del COVID en el ámbito ambulatorio de urgencia. Tenemos jornadas para el manejo de pacientes con COVID en el ámbito hospitalario intensivo, manejo de pacientes con COVID en cuidados intensivos y también manejo de la insuficiencia respiratoria, etcétera. Y hay una serie de documentos instructivos que también están en nuestra página web, donde está toda la, podemos encontrar desde los valores por macrozona que tenemos para trabajar en la red, los distintos mecanismos de contratación a los que se puede acceder, y está toda la instrucción en general para la capacitación, cómo acceder, etcétera. Así que eso era lo que les quería contar y agradecer nuevamente la invitación. Muchísimas gracias, Claudia, por compartir esta experiencia, también la intensidad del trabajo. Colegas, miren que empezamos prácticamente en marzo, y la capacidad de respuesta, de sistematización y de acción de todos nosotros supera las velocidades tradicionales que habíamos tenido. En todo sentido, nos hemos desdoblado en muchas realmente. Sigo animando a los colegas para que escriban sus preguntas en el chat. Ahí ya tenemos algunos anotados, así que se preparan también los panelistas, los panelistas para poder responder. Y ahora vamos a pasar a la experiencia de Colombia. Vamos a pedir al doctor Gabriel Bernal, médico de familia, experto en salud humana y salud, para que pueda trabajar con nosotros la experiencia colombiana. Adelante, Gabriel, un saludo grande. Muchas gracias, Mónica, y buenos días para todos. Quiero precisar allí si pueden ver mi presentación. Aún no, pero a ver, aún no se ve, si me puedes compartir. Hay que chequear si tiene los privilegios para compartir. Sí, ya comenzamos. ¿Ahí ya la pueden ver? Ajá. Sí, sí, solamente te falta ponerle en modo presentación y ya está. Perfecto, ahí está, adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí aclaro, yo fui el director de Desarrollo del Talento Humano en Salud del Ministerio de Salud hasta hace unos pocos días. Por motivos familiares tuve que retirarme, pero agradezco el espacio para poder socializar toda la preparación e implementación de la Estrategia de Talento Humano en Salud que se ha dado en Colombia desde la dirección. Aquí está presente una de las personas también en el auditorio que hace parte de la dirección. Voy a presentarles inicialmente un estado de la epidemia en Colombia y también hablaré sobre la disponibilidad de talento humano en salud, cómo hicimos esas estimaciones y finalmente las medidas que se han venido tomando para atender la emergencia. Bueno, un panorama inicial de cuál es la situación en Colombia del la pandemia. Hoy tenemos 173.200 casos confirmados, activos 90.600, 6.029 lamentables fallecimientos, 76.000 recuperados. Aquí vemos que las principales zonas afectadas son Bogotá y algunas ciudades de la costa atlántica, especialmente Barranquilla, Cartagena. Tuvimos también un pico más temprano en una ciudad limítrofe con nuestro país vecino Brasil, que se llama Leticia. Hoy en día estamos viendo el inicio del pico en Bogotá, Barranquilla, parece venir en descenso. Así que estamos viendo más que un pico nacional, un pico territorializado. Hoy tenemos 770 municipios de los 1.200 que tiene el país con algún contagio. Y estamos en aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional. Sin embargo, se ha venido dando espacio a una apertura progresiva y especialmente en las zonas donde no hay contagios se ha venido permitiendo una apertura mayor. Como en otros países,
se ha planteado una expansión progresiva de camas para atender la pandemia, sobre todo de camas de cuidados intermedios y cuidados intensivos. Hoy en día se registran 43.170 camas de hospitalización, dentro de las cuales 3.462 son de cuidados intermedios e intensivos 7.873. En el mes de marzo contábamos con 5.500 camas de unidades de cuidado intensivo y la meta es llegar hacia el mes de agosto a cerca de 10.000 camas. Hoy en día se han procesado 1.300.000 pruebas y con un récord de 25.359 pruebas diarias. Tenemos en el personal de salud registrado 3.237 contagios y 31 lamentables fallecimientos, lo que da una tasa de letalidad por debajo del 1%, no comparable con la tasa de letalidad que hoy tenemos en país, que es de 3.48%. A lo largo de la presentación, como sé que va a ser compartida, he venido agregando unos vínculos para que ya con más calma puedan ser por los interesados revisados. Aquí es para mostrarles la oferta de perfiles priorizados para atender la pandemia, donde los perfiles priorizados encontramos especialistas para atender unidades de cuidados intensivos y cuidados intermedios, hospitalización, donde están los intensivistas, médicos internistas, anestesiólogos, cirujanos generales, que en general pues, hacen algún porcentaje de asistencia en estas unidades, médicos generales, enfermeros, enfermeras, terapeutas respiratorios y físicos y auxiliares de enfermería. Esto da una cuenta de cerca de 435.500 personas de este talento humano priorizado y allí hay que sumarle cerca de 5.400 residentes, de los cuales más o menos 3.800 son de perfiles que podrían apoyar servicios de cuidado intensivo, cuidado intermedio, hospitalización, y 4.000 profesionales en servicio social obligatorio, contando médicos, enfermeros y bacteriólogos. Sin embargo, sabemos que no todos estos están dispuestos para atender solo casos COVID. Estamos hablando de la población total de perfiles priorizados que atienden en el marco de la pandemia, pero también atienden otro tipo de situaciones. Y también buena parte está siendo atendida, cerca del 93%, 94% de los pacientes contagiados están siendo atendidos en sus domicilios. Tenemos un 6% que está siendo atendido en hospitales. Así que hemos venido estimando que cerca del 50% de esta oferta que estoy presentando estaría dispuesto para atender casos o estaría en la realidad atendiendo casos COVID-19. Aquí les hablo rápidamente sobre medidas en cuanto a normatividad, estrategias y acciones que el país ha venido tomando para atender la pandemia. A través de un decreto, el 538, en abril de este año, se despidió las medidas del sector salud para atender la pandemia y garantizar la prestación de los servicios de salud. Esto fue posterior a la declaratoria de la emergencia sanitaria en el mes de marzo y también la emergencia económica, ecológica y social decretada por el presidente de la República. En este decreto, el 538, que contiene dos capítulos relacionados al talento humano, uno de ellos fue bastante polémico, de pronto ustedes lo escucharon, donde se indicó que el talento humano en salud debía estar preparado, disponible y para ser llamado y ser movilizado o movilizarse en la medida en que se le requiriera. Esto luego se aclaró a través de la resolución 628 que es una obligatoriedad para atender el llamado. Sin embargo, pues no hay una obligatoriedad para movilizarse si hay condiciones adversas o no son convenientes para las personas. Esto fue en el afán de poder contar con personal viendo las experiencias de otros países en las cuales se llegó a un nivel de deficiencia crítica que no permitía atender suficientemente a la población. Precisamente ayer fue evaluado este decreto por la Corte Constitucional de Colombia, quien lo consideró constitucional. Y esto fue, pues, esta reglamentación se hizo concertadamente con las asociaciones y gremios de la salud para blindar el proceso. También se expidió una resolución, la 779, con respecto a la estrategia de respuesta sanitaria, donde se dieron todas las líneas de
en materia de talento humano en salud, que ya voy a explicar un poco más los aspectos principales. Y CEN expidió un plan de acción de prestación de servicios de salud que permite desplegar las acciones para todos los actores del sistema, las entes territoriales de salud, los prestadores de servicios de salud, las empresas aseguradoras tenían muy claro en materia de organización de sus servicios y de organización del talento humano en salud. Aquí vuelvo a la presentación. También se expidió una resolución en donde se aclara el procedimiento para la atención ambulatoria de la población en el aislamiento preventivo con énfasis en adultos mayores de 70 años, mujeres embarazadas y personal en vulnerabilidad, discapacidad, donde hay unas líneas muy claras de talento humano sobre cómo deben organizarse los equipos. Aquí sigo a la siguiente. Se hizo una estimación de brechas de talento humano en salud. Esa oferta que les presenté la ampliamos para poder identificar unas brechas. Y aquí, si espero están siguiendo mi pantalla, estoy mostrando cómo... No se está pudiendo ver la imagen. Espérale un ratito. Se mira, no sé, colegas, pero no se está... No se ve. Es no una... Se... ¿Estás mostrando algo de la web o de la presentación? Estoy mostrando en este momento un documento técnico, un cuadro. Me salté de la presentación al documento técnico. Ahí está la presentación. Se ve la presentación. Creo que está apareciendo ahora. Espérate un segundo, por favor. Está oscuro. Vea, esperemos unos segundos y si no... Hernán, perdón. Lo que pasa es que está compartiendo de la presentación, después está cambiando a otro aplicativo. Debe compartir en realidad todo el escritorio para que se pueda compartir todos los aplicativos o dejar de compartir y compartir nuevamente el documento. Luis, le diste ahí entonces que para compartir tendrías que abrir el aplicativo. Allí están viendo ya el documento está, técnico. Ahí lo vemos, adelante. Perfecto, ya creo que encontré la forma. Bien, entonces aquí estoy mostrándoles cómo se hizo una estimación de las brechas. Aquí en verde lo vemos en la margen derecha de cada uno de los perfiles requeridos o priorizados para atender la pandemia. Se estimaron cuatro fases de expansión de camas y con base en esa expansión de camas de UCI, intermedios de hospitalización, se proyectó el requerimiento de talento humano en salud, que sería el 50% del stock total, y se estimó la brecha específica, y aquí ven en naranja las fases y los perfiles que estarían en brecha, básicamente los especialistas, y esto es a nivel nacional, pero también se cuantificó por territorios. Esta información se envió y se socializó debidamente a todos los territorios para que pudieran hacer una planificación más específica de su plan de expansión de talento humano. Aquí volví a la presentación. ¿La están viendo allí? Sí, perfecto. Se ve perfecto. Bien. Bien, entonces aquí en el cuadro de la derecha les hablo sobre el plan de expansión y reasignación del talento humano en salud, que está contenido en el plan de acción de prestación de servicios, en donde por cada una de esas cuatro fases de expansión de camas dimos línea a los territorios para que pudieran ir organizando y expandiendo acompasadamente su talento humano en salud. Definimos unos equipos para ofrecerte la orientación, para identificación en aquellos servicios presenciales, aquellos que pudieran tener contagios o sospecha de contagio, para direccionarlos a un triage rápidamente a zonas específicas de atención para eliminar o disminuir la posibilidad de contagios. Y se dio línea para que del staff disponible en los servicios priorizados, urgencias, hospitalización, cuidado intermedio y UCI, se dispusiera cerca del 70% del talento humano para atender la pandemia, el otro 30% en la medida de la disponibilidad que hubiese, debería ser resguardado para suplir al talento humano que se contagiara o para hacer relevos en su momento. De alguna manera, quedó libre talento humano en salud, dado que servicios no priorizados se
indicaron reducir su operación o incluso cerrarlos temporalmente para poder habilitar servicios priorizados. En la etapa 2, entraría esa segunda línea de respuesta para reforzar a la primera o para reemplazar, como ya dije, y allí también entrarían los médicos residentes de especialidades priorizadas en coordinación con las universidades, y además se vincularían equipos de tercera línea movilizando de otros servicios no priorizados, pero donde allí también se encuentran perfiles específicos que pueden atender, como anestesiólogos, cirujanos, que laboran en servicios de cirugía programada que no estarían a plena marcha. Y así sucesivamente, en etapa 3 y 4, se dio línea para ir progresivamente, en caso de déficit, ir incorporando a talento humano de otros perfiles que estuvieran en servicios no priorizados, de perfiles no priorizados, con una debida capacitación para atender los servicios priorizados, un apoyo de las Fuerzas Armadas, militares, personal pensionado, pero que fuera menor de 60 años, y sin factores de riesgo, porque aquellos mayores de 60 años con factores de riesgo se indicó reubicar a servicios que no tuvieran mayor exposición o incluso teletrabajo, en la medida en que fuera posible. Incluso podría llamarse o convocarse a personal de la salud que estuviera en áreas administrativas para apoyar labores de baja complejidad, previa capacitación, y en la última etapa contar con personal extranjero que pudiese autorizársele temporalmente el ejercicio o en el marco de misiones extranjeras. Sin embargo, este es un punto que ha sido muy crítico en Colombia por la renuencia y la resistencia que los gremios de la salud y las asociaciones han tenido al respecto. No se ha dejado por esto en primera línea. Hoy en día se trabaja en una reglamentación para crear un mecanismo un poco más expedito en dado caso que se requiriera. Por ahora no se registran a nivel nacional zonas con deficiencia crítica de talento humano. Y también los estudiantes de último año de programas del área de salud vendrían aquí con la anuencia de ellos mismos y de los programas académicos para incorporarlos progresivamente. También hemos venido... Tenemos ya, son 3 minutos, por favor. Perfecto, ya voy finalizando. También la posibilidad de apoyar, hemos venido apoyando territorios críticos. En Amazonas tuvimos que apoyar al territorio, se enviaron cerca de 3.000 hojas de vida. Aquí el país funciona en un sistema de aseguramiento muy descentralizado, donde el ministerio no tiene mayor injerencia en las contrataciones, pero sí podemos apoyar a los territorios tratando de movilizar, incluso las Fuerzas Armadas, la Organización Panamericana de Salud nos ha dado un apoyo en eso también. Hemos dispuesto canales para la teleorientación voluntaria, para que equipos especializados a través de telemedicina y teleapoyo 24/7 han venido y están proyectando cubrir zonas seleccionadas donde hay menor capacidad, y además se avanza en protocolos para que con el personal disponible se pueda hacer frente a una reorganización que permita funcionar los servicios de cuidado intensivo. También la organización de equipos multidisciplinados para la salud, sobre todo para la atención domiciliaria, con los perfiles que ustedes aquí ven. Hemos fortalecido la formación continua con las diferentes asociaciones científicas y facultades, con cerca de 40 recursos educativos dispuestos en una plataforma donde se han capacitado más de 35.000 personas, 20.000 de ellas en UCI. Hemos hecho 2 webinars entre participantes y reproducciones, han superado los 30.000. Ahí están los vínculos. Hemos fortalecido el programa de servicio social obligatorio disponiendo cerca de 3.000 plazas para asignación directa, adicionales por las clínicas y hospitales, y todo pues en coordinación con sociedades científicas. Y finalmente, hemos también dispuesto regulación y acciones para procurar el fortalecimiento y la protección del personal de salud para la entrega suficiente y de calidad apropiada de elementos de protección personal. Se ha declarado COVID-19 también como una enfermedad profesional, y tenemos toda una reglamentación al respecto. Se ha dado una póliza de fallecimiento en conjunto con las aseguradoras a familiares de talento humano en salud, que no es una cuantía muy alta, pero es un apoyo.
y también la gestión para facilitación de hospedaje específico en algunas zonas para personal de salud para evitar esa posibilidad de contagio a sus familiares. Se han generado unos protocolos de bioseguridad donde caben personal de salud, estudiantes, y también están creadas unos canales, unas líneas para atender problemas de salud mental y apoyo al personal de salud en el contexto de esta pandemia. Yo aquí termino. Muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación. Quiero hacer un énfasis en la producción de materiales educativos que todos ustedes han tenido y también en la normativa que nos pone muy bien en esta presentación, que sirve realmente en los momentos de diseño para, como recursos de conocimiento que apoyan a lo que hemos tenido que hacer en este momento en cada uno de los países. Ahora vamos a contar con la participación desde Perú, de la experiencia peruana, con el doctor Lizardo Guamán, director general de personal de la salud del Ministerio de Salud. Con un gran abrazo, Lizardo, te paso la palabra. Muchas gracias, igualmente, Mónica. Saludo a todos los amigos también. Muchísimas gracias a OPS por la invitación. Y bueno, pasamos a compartir nuestra presentación. ¿Cuál es? ¿Se ve? Se ve, Lizardo. Ok. Miren, por el tema de tiempo, nosotros hemos preferido concentrarnos en una línea de intervención, que es el tema de la mejora de la disponibilidad de recursos humanos. Sabiendo que, como todos conocemos el campo, que hay líneas de intervención que hemos logrado hacer algunas cosas, pero que hemos preferido dejar, como telón de fondo para esta presentación esos aspectos, dado que el principal problema identificado ha sido el tema de la disponibilidad. ¿Me ayudan a pasar, por favor? Entonces, en esa línea, primero tenemos un diagnóstico que, como en todos los países, previamente tenemos a la brecha de recursos humanos, digamos, ¿no es cierto? O sea, en términos de disponibilidad, previo a la pandemia, ya teníamos una brecha de recursos humanos. Y en ese sentido, nosotros planteamos una distribución del recurso humano en términos de niveles, y esto es lo que debería ser, y esto es lo que tenemos en términos de disponibilidad de recursos humanos, ¿no? Factores, un conjunto de factores atractores para más bien que las personas, los recursos humanos, se concentren en el tercer nivel, en el nivel hospitalario, y no en el primer nivel como debería ser. Esta disponibilidad en la época, digamos, pre-pandemia, planteado en términos de una brecha, y esta brecha de la disponibilidad de recursos humanos, ¿no es cierto?, estaba planteado para una demanda de atención definida y para unas necesidades y expectativas definidas. O sea, ya había un problema de disponibilidad para atender la demanda de atención y las necesidades y expectativas. Nosotros tenemos en el sector público, que es el tema del que nos vamos a concentrar también, el sector público de la salud, unas 215 mil personas para atender esas demandas y esas necesidades. Y en ese sentido, la pandemia, las demandas de atención y las necesidades y expectativas se expanden, ¿no es cierto? Y más bien la disponibilidad disminuye, ¿no es cierto? Se retira de manera inmediata el 15 de marzo a un 15% del personal de salud
por tener más de 60 años y un 15% por tener algún factor de riesgo vinculado al COVID, ¿no? Entonces, del 70% efectivo para el sector público, ¿no es cierto? Hay un contingente, un X% que todavía, digamos, se va a ir expandiendo en la medida en que el personal vaya contagiando. Entonces, la pandemia nos pone en un grave aprieto en términos de disponibilidad de recursos humanos. Por eso es que, con este conocimiento, es que concentramos toda nuestra acción para lograr tres objetivos. Mejorar la disponibilidad de recursos humanos a toda costa. Segundo objetivo, mejorar la disponibilidad de recursos humanos. Tercer objetivo, mejorar la disponibilidad de recursos humanos a toda costa. Pre-COVID, las condiciones de trabajo las condiciones laborales, digamos, había también una brecha, ¿no? Una brecha en términos de condiciones laborales. Sin embargo, esta brecha puede ser expresada también más o menos en términos numéricos, en el sentido de qué personal está estable, con contratos flexibles y con locación de servicio. Podría pensarse que lo de flexible y locación de servicio podrían ser lo mismo. Sin embargo, en nuestro país, el contrato flexible tiene cierta estabilidad, ciertos derechos, y la locación de servicios no tiene ninguna condición. No tiene vacaciones, no tiene ninguna condición laboral, dicho sea de paso, pero que es un remanente de la experiencia de la década de los 90. Entonces, esta es la condición, la distribución del personal de salud en esta distribución de las condiciones de trabajo, que no eran las mejores tampoco. En función de esto, se intervino en un conjunto de medidas, ¿no es cierto?, a lo largo de los meses. Nunca antes en nuestro país hicimos tantas medidas al mismo tiempo para mejorar la disponibilidad de recursos humanos. No me voy a centrar en la, digamos, en la caracterización de cada una de estas medidas. Solamente lo ponemos allí y parecen un poco abigarradas y parecen un poco desordenadas, que expresan precisamente esto, lo que hemos vivido en nuestro país. Es decir, respuestas rápidas ante incendios epidemiológicos de regiones nunca antes vistas en nuestro país, ¿no es cierto? Y que nos encontró con, estructuralmente hablando, como sociedad, con muchos déficits, con muchas barreras, con muchas brechas. Y por lo tanto, no, con un sistema sanitario muy, muy endeble. Y en ese sentido, desde Recursos Humanos, desde el primer momento que se estableció la estrategia de la cuarentena obligatoria, ¿cierto?, empezamos a plantear una serie de medidas con el objetivo de mejorar la disponibilidad de este recurso humano. Entre ellos, ¿no es cierto?, se estableció la posibilidad de un bono, por ejemplo, para facilitar el tema de que las personas vayan a enfrentar este problema, enfrentar el miedo de contagiarse. La autorización de un contrato flexible rápido. Antes había un contrato flexible, demoraba entre 1 y 2 meses. En este momento, estos contratos, si demoran una semana, es porque somos ineficientes. El servicio rural se postergó para lograr que este personal se quede en los lugares y no se movilice y atienda a las personas que se requieran en las zonas más alejadas del país, en las zonas más pobres. Se autorizó para el contrato de personas que tenían el requisito de hacer este servicio, si no se podía contratar por el Estado. Les exoneramos de esta condición para el contrato, creando un servicio que se llamaba Servicer. Y entre otras medidas, como seguro de vida, la instalación de brigadas, la contratación de una brigada internacional, ¿no es cierto? Y se establece una escala única
para todos y se transfieren recursos financieros para la contratación de personal en las regiones. También se hizo otras intervenciones, digamos que algunas con éxito, otras sin, no tanto, que, digamos, planteaban, por ejemplo, modificaciones del marco normativo para resolver, optimizar la voluntad profesional y personal, mejorar la optimización, digamos, de la voluntad de las personas para hacer bien las cosas. Tener, en este momento tenemos un contingente de médicos, enfermeras, obstetras, que le estamos pagando como técnicos de enfermería, como administrativos, porque ellos se formaron teniendo esta otra profesión, por ejemplo, ¿no? Se hizo todo un esfuerzo para el retorno a los internos de ciencia de la salud al primer nivel de atención, ya no al nivel hospitalario, que era muy riesgoso, pero no hemos logrado, no hemos tenido éxito, pero estamos volviendo la carga para ver que esto tenga sus resultados. En este momento se está discutiendo la posibilidad de la habilitación de profesionales extranjeros de manera temporal también. No depende del ministerio y estamos generando la posibilidad del marco normativo para que esto sea posible. ¿Cuáles fueron los resultados de las acciones planteadas? En primer lugar, se creó una bolsa de trabajo en donde tuvimos 28 mil recursos humanos registrados, listos para contratar. Y de ahí se creó este contrato al que llamamos CAS COVID, ¿no es cierto? Este que es flexible, pero que tiene cierta estabilidad, como lo decíamos. Y en ese sentido, las regiones pudieron contratar un contingente importante de recursos humanos en salud, ¿no? 11.000 personas a nivel de las regiones. Y el Ministerio de Salud asumió la responsabilidad del contrato de cerca de 6.000 personas hasta el momento. Y en este momento estamos peleando con el Ministerio de Economía y Finanzas para tener más financiamiento para seguir contratando, porque como nosotros estamos esperando una segunda y una tercera ola luego de la apertura de la economía en nuestro país. Esas son las características, digamos, ya de los detalles. Nosotros hemos iniciado el proceso del servicio rural. Tenemos a 7.692 personas en el lugar ya, en los lugares más pobres, a donde se está trasladando de las ciudades a las zonas más pobres y a las zonas rurales, se está trasladando la pandemia. Por lo tanto, en este momento se ha garantizado que estos profesionales estén en sus lugares. Hemos intentado pasar o eliminar el contrato extremo de locación de servicios con poco éxito, debo decir, ¿no? Es decir, las personas ante la incertidumbre han preferido quedarse con su contrato flexible, digamos. Solamente un 21% han pasado a este casco, a este contrato COVID, digamos, ¿no es cierto? Y en el caso de los contratos más estables, solamente un 3.7%. Hemos dado un bono extraordinario que está en proceso de implementación para 156.000 personas de las 200.000 que les mencionaba, y un seguro de vida para 136.000 personas que están directamente vinculadas para la atención de la pandemia. Con todas nuestras intervenciones, hasta el momento, nosotros hemos logrado hay un 40% de recursos humanos que de lo que teníamos previo a la pandemia se quitaron de los servicios, ¿no es cierto? Se dispone prácticamente entre 60 y 70%. Con nuestras acciones hemos logrado recuperar el 80% de la disponibilidad de nuestros recursos humanos. Por lo tanto, todavía tenemos una importante tarea por regresar a la disponibilidad previa a la pandemia. Y en ese sentido, para terminar, nosotros estamos adicionalmente empezando a pensar qué va a pasar al día siguiente si es que lo hubiese, porque como ya estamos viendo, no necesariamente vamos a tener un día siguiente claro. Sin embargo, tenemos a más de 18 mil personas que han ingresado como nuevas de manera por contrato de tipo personal, y la idea es
enfrentar el tema del dilema del desempleo futuro de un contingente importante de estos recursos humanos. La nueva convivencia en salud va a significar entonces repensar nuestro rol, repensar el tema de nuestro sistema de salud. Se ha planteado el sistema único de salud por primera vez con mucha fuerza y el reforzamiento de nuestro primer nivel de atención, que ha sido nuestro Waterloo, en este caso, con los resultados ya expresado. Todos los estudios que teníamos previamente planteaban que de la disponibilidad de recursos humanos se puede ver claramente una correlación entre el impacto con el impacto sanitario. Hoy nuestro país lo está viviendo. La falta de inversión en recursos humanos está pagando las consecuencias con la expansión muy importante de casos COVID en nuestro país. Muchísimas gracias. Lizardo, no he tenido ni siquiera, todavía te faltaban como 20 segundos. Ya no terminé los 3 minutos porque vi que estaba cerrando. Muchísimas gracias por esta excelente presentación. Me parece que tú colocas este aspecto, esta dinámica, ¿no?, de interiorización, como le dicen aquí en Brasil, de los casos que pasan desde ese nivel de las grandes capitales hacia los pequeños territorios, donde realmente nuestros déficits requieren una mezcla de atención primaria, vigilancia a la salud, que creo que va a ser característica de debatir seguramente en un momento de esta nueva etapa, una vez que nos damos cuenta que la atención primaria y el cuidado de nuestra población más de cerca es una de las herramientas de defensa más fuertes que podemos tener. Yo quiero ahora dar paso a nuestra siguiente presentadora, que es Gabriela Pradere. Vamos a conocer ahí la experiencia en Uruguay. Gabriela es jefe de la División de Evaluación Monitoreo del Personal de la Salud del Ministerio de Salud de Uruguay. Agradecemos mucho, Gabriela. Adelante, por favor. Hola, ¿se escucha? Sí, adelante, Gabriela. A ver, que voy a compartir la presentación. Bueno, ¿se escucha bien? Primero, agradecerles por la invitación. La idea es presentarles brevemente las principales medidas que se han tomado a nivel de Uruguay en materia de recursos humanos. Para eso, lo primero, si se quiere, que queríamos mostrar son algunos datos, sobre todo para ver que fue un poco el planteo o la discusión que se dio internamente, si cuál es el estado de situación o el punto de partida sobre el que hay que trabajar el tema de recursos humanos para hacer frente a la pandemia. ¿Sí? Nuestro sistema de salud es un sistema de salud que tiene altas dotaciones en materia de recursos humanos, principalmente médicas, y emplea cerca del 7% del empleo total del país. Es una fuerza de trabajo fuertemente feminizada. A ver si puedo. Donde hay altos niveles de formalización del empleo, pero también tenemos altos niveles de multiempleo, que para hacer frente a la pandemia, si se quiere, es uno de los principales problemas que hay que monitorear. Y después tenemos ciertos problemas de distribución territorial, como se plantearon también en otros casos. Y bueno, y en términos de composición de esos trabajadores, tenemos básicamente altas dotaciones de médicos y de auxiliares de enfermería, y tenemos una escasez relativa de licenciados de enfermería. ¿Sí? Acá presentamos algunos datos de lo que tiene que ver con las áreas de cuidados críticos o intensivos, que fue donde nos centramos en el inicio a la hora de pensar como los planes de contingencia, porque si se quieren eran las áreas que en otros países, primero, porque son las que tenemos más acotadas en términos de disponibilidad, están más reguladas en términos de cuáles son los recursos humanos que tienen
que requieren, y eran áreas donde en las experiencias de otros países se estaba viendo que era donde se generaban los principales cuellos de botella, ¿sí? Nuestro país cuenta aproximadamente con unas 600 camas de cuidados intensivos, que tienen, básicamente, tienen las dotaciones necesarias, ¿sí? En nuestro país está regulado y normatizado las dotaciones por camas de cuidados intensivos en lo que tiene que ver con la medicina y enfermería, y está claramente establecido qué cantidad y qué formación tienen que tener las personas que ingresen a CTI, ¿sí? Y acá, acá lo que vemos es lo que les planteaba, que es el problema del multiempleo, ¿sí? En el caso de la gente que trabaja en las áreas de cuidados intensivos, el multiempleo es un fenómeno que se ve agravado en relación a otras, sobre todo en la parte médica, otras especialidades médicas, y la gran mayoría de los médicos que trabajan en CTI tienen y trabajan en otra institución, ¿sí? Si bien, como se ven los datos, no trabajan en otra área cerrada, pero sí en otra institución. Y este es un tema bien relevante porque se constituyen, están primero en el primer lugar, si se quiere, del frente de batalla, pero además se constituyen en vectores de transmisión en otras instituciones, ¿sí? Entonces este es un tema que para nosotros es clave, porque además es un problema histórico. Y en base a la pregunta que surgía ahí en el chat de bueno, ¿qué pasa el día después? Yo creo que este va a ser un tema que hay que encarar. Si bien es algo que siempre estuvo problematizado, la pandemia creo que lo pone como en el primer lugar de los problemas a solucionar en términos de lo que tiene que ver con el mercado de trabajo en Uruguay en el sector salud. Bueno, y ahora capaz que mostrarles las principales medidas. De los datos creo que también es importante mostrar o contarles que capaz que es información que ya tienen, pero en Uruguay lo que tiene que ver con la curva o la forma en la que se ha desarrollado la pandemia no han tenido grandes picos. Tenemos actualmente, llegamos a los 1000 casos, de los cuales activos están, hay solamente 78 personas en un país de 3.500.000 habitantes. Y tenemos solamente 3 personas que están internadas en las áreas de cuidados críticos o cuidados intensivos, ¿sí? De todas formas, esto no ha implicado que no se tomen medidas preventivas o que se vayan diseñando esquemas por si la situación empeora o los casos aumentan o las áreas de cuidados críticos. También ha habido una apertura en los últimos tiempos mayor, que se va monitoreando y viendo cuál es el impacto que tiene también en términos de la prevalencia del resto de las enfermedades propias de la época de invierno, ¿sí? Que afecta obviamente la demanda de los servicios. Bueno, entonces, en lo que tiene que ver con las medidas, la mayoría de las medidas se agotan o se centran en el marco del decreto de emergencia sanitaria, que fue en marzo del 2020. Sobre mediados de mes, se decreta la emergencia sanitaria y a partir de ahí, porque ahí es cuando surgen los primeros casos, y a partir de ahí se toman algunas medidas. En primer lugar, la declaración, como se dio también en otros países, la declaración del COVID-19 como enfermedad profesional, ¿sí? En este caso, es un beneficio adicional. La mayoría de los trabajadores, por un grado de formalización que tiene nuestro mercado de trabajo, tienen cobertura de salud, pero el ingreso del COVID-19 como enfermedad profesional puede permitir a algunos trabajadores acceder a coberturas mayores en términos de ingresos salariales, y los topes son más altos en la enfermedad profesional que en el seguro por enfermedad clásico, y ahí dependerá, de acuerdos a nivel de empresa, si no tienen algunos beneficios incluso superiores, ¿sí? Sobre todo lo que tiene que ver con el seguro de enfermedad. Y además, el hecho de integrarlo al seguro, de considerar una enfermedad profesional que se cubre a través del Banco de Seguros del Estado, le permite acceder a la familia, en caso de fallecimiento del trabajador, a un seguro.
Después, otra de, la, de los avances que hubo fue en lo que refiere a la telemedicina. En abril de este año se aprobó una ley que regula o que plantea los principales lineamientos para implementar la telemedicina en el sistema de salud, pero es una ley que aún no está reglamentada, pero de todas formas, a nivel de la JUNASA, que es el organismo rector de nuestro país sobre los prestadores del sistema, se sacaron determinadas resoluciones que lo que trataban era de darle un marco legal a las instituciones para ya aplicar la telemedicina en las circunstancias por las que veníamos atravesando. Sí, esto implicó también la reorganización de los servicios, tratar de minimizar las consultas no urgentes, las intervenciones coordinadas y descomprimir la demanda de los servicios para tratar de focalizar en aquellas cosas realmente urgentes y además en brindar la atención a los pacientes de COVID. ¿Sí? Bueno, no sé, quedó mal el formato cuando lo pasé al Open Office, pero les voy a dar, lo tengo por acá. Bueno, lo que estaba ahí, que después les puedo pasar la presentación bien, porque me lo abrió en otro software y quedó mal, eran las principales medidas en términos en lo que refiere a la capacitación. El Ministerio ya desde hace unos años tenía instalado un campus de formación, un campus virtual, que tenía un alcance bastante importante y que alcanzaba cerca de 70.000 trabajadores, eran usuarios de esa plataforma de capacitación, ¿sí? Entonces lo que se hizo fue, por un lado, usar la plataforma de capacitación que tenía un alcance para brindar, para armar una sala de información sobre los protocolos para los trabajadores de la salud, ¿sí? Entonces esa sala lo que funciona de manera permanente y es donde se difunde la información necesaria de los trabajadores, los protocolos, aspectos vinculados a los elementos de protección personal y demás, y permite, si se quiere, ordenar y priorizar la información, porque lo que se ha identificado también en esta pandemia es que lo que ha habido es un exceso de información más que falta de información. Entonces la idea con esto era efectivamente mostrar lo importante y lo relevante para la gente que estaba en los servicios. Después, en términos de capacitación también, se desarrolló un curso de asistencia respiratoria mecánica para licenciadas auxiliares de enfermería que no estaban formadas para el trabajo en las áreas de cuidados intensivos. ¿Sí? Entonces, con este curso lo que se trataba era de aumentar la disponibilidad transitoriamente de recursos humanos formados para poder acceder a las áreas de cuidados críticos si fuese necesario, ¿sí? Pensando en que podríamos tener que aumentar la disponibilidad de camas o incluso por las propias bajas en los recursos disponibles por efecto de la propia pandemia, las certificaciones médicas y demás. Después se hizo también, que se está realizando actualmente en la plataforma, un curso para los trabajadores de establecimientos de larga estadía de personas mayores, que también son centros donde incluso en nuestro país han habido ciertos focos, donde el objetivo ahí es brindar la capacitación para el personal para desarrollar los cuidados básicos en el cuidado de las personas de adultos mayores. Y después, por último, se desarrolló un plan de capacitación de parte de la CONAE, que la CONAE es un organismo asesor en materia de enfermería, que lo que se hizo fue una serie de videoconferencias que tuvieron un alcance nacional, donde participaron, realmente tuvo una participación bastante importante, donde se ponían a disposición de los trabajadores, sobre todo de las licenciadas y auxiliares de enfermería, distintos temas de interés
que eran relevantes, que tenían que ver con la vacunación, con los elementos de protección personal, o sea, con el cuidado propio del trabajador y con el cuidado de otro. Y después, para ir cerrando en términos de medidas, que también es una diapo que quedó mal, tiene que ver con otras medidas que se han tomado, que algunas todavía no se han terminado de implementar, pero son medidas que se van, si se quiere, disponibilizando por si la situación se agrava en términos de contagio de la afectación del personal de salud. ¿Sí? Entonces, uno de los aspectos, si se quiere, más destacados es la constitución de un comité de crisis de recursos humanos. Es un comité que funciona principalmente coordinando las distintas acciones dentro del ministerio y articula las direcciones del ministerio y monitorea y plantea medidas en materia de recursos humanos. Y también es un organismo que se ha vinculado con el resto de los actores relevantes del sector, las universidades, los gremios y demás, tratando de articular las propuestas necesarias para hacer frente a la pandemia. ¿Sí? Y después, otra de las medidas relevantes que se están por desarrollar, que es un decreto que todavía no está firmado, pero que va a estar en los próximos días, que tiene que ver con cuáles son, de nuevo, poniendo el foco en las áreas de cuidados intensivos, cuáles son los principales, o cuáles son, cómo uno podría aumentar la disponibilidad de recursos del CTI con otros personales, con otras personas u otros trabajadores profesionales que tengan capacidades equivalentes o que necesiten una formación mínima para poder ingresar al CTI. Hoy la normativa lo que establece es que para ingresar al CTI en medicina tienen que estar médicos intensivistas titulados y en enfermería tienen que tener la especialidad de cuidados intensivos. Entonces lo que plantea este decreto es, durante la pandemia, flexibiliza la normativa y permite a otras especialidades ingresar a las áreas de cuidados críticos si fuese necesario. Ya sea, como decía hoy, por la ampliación de camas o por la presentación, por ejemplo, de focos a nivel intrahospitalario, que hagan que el personal disponible de la especialidad deje de estarlo y por ende se necesita que otros pasen a entrar a las áreas cerradas. Y después, por último, pero que me parecía que era importante destacar, tiene que ver con los sistemas de información. Otro de los aspectos que se desarrolló bastante fue el tema de los sistemas de información, que en realidad ya venían desde hace muchos años y creo que es una de las principales virtudes que tiene el Ministerio, son sus propios sistemas de información que permiten, sobre todo recursos humanos, que permiten monitorear, pero también se adaptaron para monitorear el efecto de la pandemia sobre los propios trabajadores de la salud, haciendo un seguimiento de los testeos y de los casos positivos de los trabajadores, que permiten, por ejemplo, esta semana tuvimos un brote que todavía está controlado en uno de los prestadores de salud más grandes del país, del sector privado, y con estos sistemas lo que podemos es efectivamente monitorear no solo quiénes son, cuándo tienen los resultados, pero también en dónde más trabajan, o sea, tratar de efectivamente y esa información que el Ministerio tiene disponible y rápidamente puede monitorear eso, sobre todo las unidades que se ven afectadas, cómo se constituyen en vectores dentro del resto del sector y poder hacer seguimiento a nivel del resto de los prestadores donde esos trabajadores desarrollan actividades. Y por último, capaz que comentar en términos más generales, como fortalezas, yo creo que lo dejé para el final, pero capaz que debería hacerlo primero, que es la propia capacidad rectora e institucional que el Ministerio tiene en términos históricos, ¿sí? Que permite afrontar esta pandemia que comienza en un periodo de transición de gobierno, porque en realidad la emergencia sanitaria se decreta a 10 días de que asumieron las nuevas autoridades, y la capacidad institucional histórica del Ministerio de Salud ha permitido sobrellevar y seguir tomando medidas, incluso con las transiciones
propias de cualquier cambio de gobierno. Entonces, me parece que esas fortalezas que tiene la rectoría en Uruguay a nivel del ministerio, de sus sistemas de información y demás, que son cosas más generales o transversales, también aplican a la temática de recursos humanos y creo que ha permitido que el ministerio tomara las medidas o pudiera avanzar en políticas con independencia de las transiciones que les comentaba. Y bueno, muchas gracias, me quedo por acá. Ah, y acá en realidad, porque estás siguiendo con la sola, sino con la PPT, acá era para mostrarles la incidencia, en esto que les hablaba del sistema de información, la incidencia que ha tenido el COVID-19 a nivel del personal de salud. O sea, en general ha sido un personal que ha tenido altos niveles de testeo, Uruguay está haciendo 1000 test más o menos por día, y el 15%, cerca del 15% de los testeos son para el personal de salud, y en términos de test positivos, el umbral baja un poco al 10%. ¿Sí? Pero de nuevo, en porcentaje de si se quiere, de casos positivos muy, muy bajos, ¿sí? En umbrales muy bajos totales. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Bueno, colegas, hemos terminado realmente todas estas presentaciones. Vamos a ir directamente a las preguntas. Allí tenemos varias preguntas y me gustaría un poco comentar con ustedes, como son 6 panelistas, en realidad la idea no sería que todos puedan responder. Yo voy a hacer un recorrido general de las preguntas y pediría a los colegas que puedan identificar cuáles preguntas van a responder, especialmente si en el país tiene alguna respuesta específica, de lo contrario, no necesitan, por favor, contestar todas las preguntas que se nos colocan, ¿no? Hay unas preguntas generales para todo el grupo, básicamente, ¿cómo han cubierto la brecha de profesionales y médicos? Quizás lo que acabas de decir. Estamos con algún problema con tu audio, por si acaso. A ver, ahí. ¿Ahí se escucha? ¿Me están escuchando? Mónica, estamos escuchando entrecortado. Ahí sí, ahí mejor. Bien, Hernán. ¿Nosotros escuchamos bien? Sí, se escucha bien. ¿Ahora, por favor, me confirma? Sí, te escuchamos. Sí, Mónica. Entonces, les quiero comentar las preguntas. Por favor, a los panelistas, no responder todas las preguntas, pero aquellas que tengan alguna información relevante. Hay algunas preguntas que están dirigidas específicamente a los panelistas y otras que están en general. Hay una pregunta de cuáles estrategias se utilizaron para cubrir esas brechas de profesionales, especialmente en médicos intensivistas y enfermeras intensivistas. Un segundo punto es, ¿cómo han incorporado profesionales extranjeros disponibles en sus territorios? Ahí también nosotros ya vimos que algunos países tomaron una medida provisoria de emergencia para aprender a mejorar ese tratamiento, ¿verdad? Pero se coloca esa pregunta. También, si es que hubo alguna estrategia específica para reordenar los servicios para poder colocar al personal en ese sitio. También vimos de algunos elementos. Vean ustedes si es que alguna información adicional podrían comentar. Tenemos una pregunta sobre en qué condiciones y haciendo qué labores se integran los internos de estudiantes de ciencias de la salud en la pandemia. Y el otro punto que tenemos así en general es si podría mencionarse una o dos estrategias que sean de mediano plazo de política de recursos humanos que se encargaría una vez que esto pueda pasar. Algunas estrategias que ustedes identifican de mediano plazo. En el curso de la conversa, yo creo que ya hemos tenido varias. Estas fueron las preguntas iniciales, pero yo creo que las presentaciones han ido ya colocando algunos elementos ahí. Ahora, hay preguntas específicas que ahí Hernán me hizo llegar porque yo no tenía el acceso a ellas, ¿verdad? Que son, quizás yo creo que podríamos dejar estas, tal vez para que se preparen los compañeros, ¿no? Tema de si hubo casos de violencia, en algunos países, si pudieron tomar algunas normas para informar a la comunidad la importancia
del rol de los profesionales o tomaron algunas medidas de protección frente a la violencia para los trabajadores. Tenemos una pregunta para Luis Bernardo, de Colombia. ¿Verdad? Aquí te colocan así, la Central Unitaria de Trabajadores ha liderado el Observatorio de Apoyo a las distintas organizaciones para el trabajo permanente, analiza las medidas. ¿Han generado espacios de diálogo con estas organizaciones? ¿De qué manera ha sido y cuál es esa relación de los trabajadores en este momento de la pandemia? Aquí tenemos algunos otros, yo creo que podríamos dejar estas para una primera vuelta por los panelistas y luego colocaríamos algunas otras que tenemos aquí. Entonces, voy a pasar en orden igual, por favor, para los colegas. Tenemos el colega de Argentina, él tuvo que salir, así que pasamos para los colegas para que puedan participar en estas preguntas. Yo pasaría inicialmente al equipo de Brasil, por favor, para ver si tenemos algún comentario sobre estas preguntas que acabo de hacer y voy a seguir en orden alfabético como estábamos. Adelante, colegas de Brasil. No estamos escuchando, no estamos escuchando. Tal vez si abre su micrófono, por favor, Gustavo, está cerrado el micrófono. Es fechado, el micrófono está fechado. Oye, ¿están viendo? Ahí fue. Sí, ahora sí. Yo entendí, entonces, a gente va a pincelar todos los puntos, ¿es eso? O que usted hace que país tiene para colocar, ¿verdad? Por favor, adelante. Tá, yo no voy a seguir una orden propiamente dita, pero voy colocando aquí los puntos que fueron solicitados. Em relação aos estudantes, aos internos, né, o Ministério da Saúde do Brasil, a CGETS, né, criou um eixo dentro da ação Brasil Conta Comigo, que a gente chama também de Brasil Conta Comigo Acadêmico, onde no nosso sistema de informação há uma espécie de match, uma espécie de combinação entre a necessidade do gestor e a intenção do aluno, né, na atuação, no enfrentamento à Covid, claro, né, com todo o suporte. O aluno, na verdade, ele não participa de enfrentamento direto, como se o profissional fosse, mas, na verdade, ele tem a tutoria desse profissional acompanhando o seu desenvolvimento, uma oportunidade, na verdade, de desenvolvimento e crescimento do aluno numa situação como essa. É ofertada uma bolsa no valor de R$ 1.045 para 40 horas e de R$ 522 por 20 horas. São os alunos, né, de farmácia, medicina, enfermagem e fisioterapia. Medicina, alunos do quinto e sexto ano, e farmácia, enfermagem e fisioterapia, alunos do último ano. Também é concedido um bônus de 10% de pontuação, né, será concedido nas provas de residência, né, e a gente entende que é uma oportunidade de crescimento que a pandemia também nos traz, né? Eu acho que a gente tem uma possibilidade de aprendizado também passando por essa situação, sem dúvida, né? Como país e também como profissional, como estudante. Então, esse é o ponto. Profissionais estrangeiros, né? O Ministério da Saúde não vem recrutando, não vem conduzindo o processo nesse sentido, no momento. Outro ponto que foi colocado, da cobertura dos intensivistas, não é? No Brasil, a gente sabe que o profissional médico, por exemplo, ele pode atuar como intensivista sem necessariamente ter a especialidade. Todavia, né, com o cuidado que o Ministério recomenda a qualificação, recomenda a capacitação, e inclusive oferece capacitação nesse sentido. Então, todos esses profissionais, inclusive, que vêm sendo recrutados na nossa ação, ou eles são especialistas intensivistas, ou eles têm experiência ou capacitação para atuação como tal. Essa é a preocupação do Ministério da Saúde em relação a isso. E, claro, a gente sabe que tem uma escassez muito grande, né, desse tipo de profissional, e é natural, pelo menos num país com a dimensão do nosso país, mas é assim que a gente vem conduzindo esse processo também. Acho que colocamos todos os pontos aí, né? Obrigada, Gustavo. Acho que eu passaria agora, por favor, a Claudia, se você poderia comentar conosco. Se nos poderias comentar, Claudia, por favor, sobre estas perguntas.
Sí, mira, a ver, aquí alcancé a notar algunas, que es cómo se incorporan extranjeros a los servicios de salud, y básicamente en Chile lo que se hizo es eximir a los médicos extranjeros del examen único de conocimientos de la medicina. Por lo tanto, en forma transitoria pueden ser contratados en los distintos servicios de salud. También con respecto a nota acá, cómo se reorganizan los servicios, nosotros partimos, primero contarles que nosotros tenemos en el área de atención cerrada y en las áreas de atención abierta, tuvimos que reorganizar el trabajo porque la atención ambulatoria se vio afectada a nivel hospitalario. Se suspendieron las consultas electivas y estas se radicaron en la atención primaria de salud. Lo mismo, las cirugías mayores electivas se suspendieron por un tiempo y por lo tanto, durante los PIC que hemos tenido en el último tiempo, el personal que trabajaba tanto en las áreas de ambulatorio como en las áreas de pabellón pasaron a atender camas de mayor complejidad. Los de pabellón ya están preparados porque tienen las competencias y la capacitación, pasaron directo. Y la gente de atención de camas de cuidados básicos fue capacitada para que pudiese atender en este tipo de camas. Por lo tanto, con personal interno se cubrió las áreas más complejas en un primer momento. Otra de las cosas que les puedo contar con respecto a las estrategias de mediano plazo, nosotros hicimos una estimación de acuerdo a el equipamiento nuevo que se compró, tanto de ventiladores como de camas de UPC, para que en el tiempo puedan quedar en los establecimientos y por lo tanto estamos solicitando al Ministerio de Hacienda una expansión de recursos que nos permita quedarnos con esta nueva infraestructura, con el equipamiento y con el personal que ya está capacitado, porque pueden venir futuros rebrotes. Muchísimas gracias, Claudia, por tu respuesta. Quisiera pedir a Luis Gabriel de Colombia, ¿podría también abordar estas preguntas? Adelante, Luis Gabriel. Gracias, Mónica. Sí, algo mencioné en la presentación, pero puedo ampliar al respecto, con respecto a las brechas. Además de ese plan de reorganización, de expansión que dimos línea a los territorios, dada la descentralización que hay en Colombia en salud, es decir, el Ministerio de Salud tiene un rol regulador, expedidor de normativa de alineamiento, sin embargo no tiene injerencia en los territorios porque son autónomos para tomar decisiones, ni tampoco hacemos inspección ni vigilancia y control. Entonces se dio una línea y un marco normativo muy contundente al respecto, en donde también indicaba que se dio la señal para que se expandieran servicios priorizados y se contrajeran servicios no priorizados para liberar personal de salud que pudiera apoyar a los servicios priorizados. Esta línea de respuesta para ir salvaguardando pues aquellos y reemplazando a aquellos que fueran contagiados, el apoyo de telemedicina y teleapoyo por parte de las asociaciones científicas del país ha sido muy importante. Hay líneas gratuitas nacionales que están a disposición de, sobre todo, estas zonas donde no hay suficiente presencia de personal especializado, pero que por lo menos hay unos perfiles seleccionados que pueden hacer contacto con estas líneas de apoyo y tomar decisiones. Adicionalmente, todo el fortalecimiento de la formación continua, que ha sido fundamental, el apoyo de las asociaciones de facultades de salud, medicina, enfermería y también de las sociedades científicas. Se ha hecho muy de manera virtual por las dificultades operativas de hacerlo presencial. En territorios específicos se ha venido movilizando a personal especializado, sobre todo en la zona de frontera con Brasil, donde hay poca capacidad. Se movilizaron especialistas en cuidado intensivo para organizar los servicios, para dar línea, y se ha venido convocando a personal de salud en la medida en que hicieron falta los recursos por contagio masivo de personal de salud. Logramos movilizar cerca de más de 300 horas de vida y el hospital local pudo contratar a las personas que requerían. No hemos tenido que apelar al llamado obligatorio que se dejó en la normatividad. Ha sido muy a manera de convocatoria por ahora, y como indicaba, las fuerzas militares,
la propia Organización Panamericana de la Salud nos ha dado apoyo para encontrar y movilizar recursos. También se ofreció un bono, del cual no hablé, por única vez, cerca del 50% del ingreso a cerca de 440 mil miembros del personal de salud, no solo médicos, de estos servicios priorizados. Y el tema de los extranjeros, dado que ha sido un tema muy, muy, muy álgido, muy, de mucha presión y oposición de los gremios en salud, se ha manejado con mucho cuidado. Lo que ha hecho el Ministerio de Educación Nacional es agilizar la velocidad de convalidación oficial de títulos obtenidos en el exterior, bajo los mismos parámetros de siempre. Han hecho una gran tarea, se ha sacado cerca del 97% de las solicitudes que estaban, mientras que hay una vía que ya está en curso para crear unos mecanismos alternos consensuados y validados con asociaciones de facultades de salud y de sociedades científicas para aquellos que tienen alguna falta de requisitos para la convalidación, que pueda ser útil ese recurso, sobre todo para este pico que puede preverse para agosto en el país. Hay cerca de 1,000 titulados, sobre todo de Venezuela, que podrían ser de gran apoyo, pero que se está viendo la medida. Los internos y los estudiantes están siendo focalizados sobre todo para escenarios de baja complejidad, con la anuencia y dentro de la... el contexto de la autonomía que tienen las universidades por ley, las universidades se les ha dado una línea, pero han tomado decisiones en conjunto con los prestadores de servicios de salud y con los estudiantes para reforzar ciertos servicios, pero siempre los de baja complejidad para no exponerlos a mayor riesgo y siempre supervisados. Y finalizo con las estrategias de mediano plazo. Esto nos queda como una enseñanza grande, así como viene otra, puede venir otra, como vino esta pandemia, puede venir otra, y si no hay una vacuna pronto, pues va a haber rebrotes. Nosotros terminamos de reglamentar el Sistema Nacional de Residencias Médicas para ofrecer apoyos y beneficios, incentivos a aquellos que cursan especialidades médico-quirúrgicas en el país a partir de este semestre, y allí está abierta la posibilidad para que los territorios también de becas simultáneas, esto con el fin de tener especialistas, más presencia de especialistas, sobre todo en las zonas donde hay más carencia. Y también hay un curso de proyecto de ley impulsado por el Ministerio de Salud en donde se pretende establecer el servicio social obligatorio para graduados de especialistas, porque en Colombia hay brechas ya, desde antes de la pandemia teníamos brechas de especialistas, pero también una distribución inapropiada, muy heterogénea, estos especialistas muy condensados en las grandes ciudades. El servicio social obligatorio por un término de 6 meses para especialistas médico-quirúrgicos beneficiados del Sistema Nacional de Residencias Médicas puede ser una alternativa para que ellos, los especialistas, se dispersen mejor y siempre se asegure la presencia de especialistas en estas zonas. Gracias, colegas. Vamos completando realmente un panorama muy, muy interesante. Pasamos con Lizardo para sus respuestas. Por favor, Lizardo, adelante. Hola. ¿Me escuchan? A ver, entonces, la verdad que es bastante amplia la bagaje de preguntas, es bastante grande. Sin embargo, yo me quiero concentrar en dos aspectos, ¿no? En el día después, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Y que el día después ya empezó, dicho sea de paso, en el sentido de que si somos estrictos, nunca va a haber ese día después. Por lo tanto, la idea es de que empecemos desde hoy. Y una de las cosas muy importantes del hoy es que, pensando en el día después, es de que a raíz de la emergencia sanitaria en el Perú, se han impuesto situaciones inverosímiles en el campo de recursos humanos previo si no hubiésemos tenido pandemia. Por lo tanto, inclusive en toda la sociedad, dicho sea de paso, ¿no? Por lo tanto, una de las primeras líneas que se debería plantear es cómo incorporamos lo nuevo que surgió o lo novedoso que surgió en este proceso, institucionalizarlo. Por ejemplo, el tema del trabajo remoto en salud, ¿no? El trabajo remoto en salud era imposible pensarlo antes
de la pandemia y habían unas experiencias muy, muy aisladas. Hoy nos hemos visto obligados a expandir el tema del trabajo remoto en salud, ver cómo incorporar las distintas tecnologías para ello y encontrarse con dificultades también. Entonces, es una línea que tiene que incorporarse fuertemente. Miren, nosotros hemos logrado, por ejemplo, nosotros teníamos este SERUMS, que es el servicio rural o el servicio social que hay en otros países, obligatorio, si la gente quiere, si el recurso humano quiere contratar por el Estado o ingresar a la residencia médica, etcétera. Entonces, nosotros hemos aprovechado la oportunidad para regularizar un tema que antes no lo había podido ser, no había podido ser posible. Es decir, como tenemos pocas plazas, digamos, para ofertar para la ingente cantidad de personas que salen anualmente de las universidades, se ha creado uno que se llama el servicio equivalente, ¿no? Que es en la práctica la realización de trabajo sanitario sin remuneración. Entonces, una crítica de muchos años de distintos sectores en relación a cómo que el Estado promueve este tipo de servicio. Entonces, lo que hemos hecho hoy, por ejemplo, es pasarlo al trabajo remoto. No es lo ideal, porque el trabajo remoto también cuesta, evidentemente, pero hemos preferido pasar este servicio equivalente a hacer trabajo remoto para, digamos, de alguna manera paliar los problemas que presenta el otro tema. Y así, ¿no? Podemos poner el tema de la oferta móvil en el primer nivel de atención, sobre todo en las ciudades, el tema de la bolsa de trabajo, el tema de las brigadas, el tema de la seguridad de vida. Y la otra línea con la que termino, que es el tema de la instalación de procesos de largo plazo para el cierre de brechas de recursos humanos, que implica la brecha no solamente cuantitativa, sino también de las condiciones de trabajo y sobre todo de las competencias, que es un hueso duro de roer, como todos sabemos, pero que, digamos, hoy también se ha puesto en tela de juicio. Es decir, si quieres ingresar a los internos, ¿no es cierto? Hemos empezado a discutir con las universidades, por ejemplo, que no debería ser al hospital, sino al primer nivel de atención. Y ahí hemos empezado a encontrarnos y a desencontrarnos, pero ese es el camino de discutir las distintas alternativas que tenemos para el cierre de brechas que nos ha impactado directamente, ¿no? La región más impactada en el primer momento con la primera ola fue una región que es en el nororiente nuestro, que se llama Loreto, en donde prácticamente es una isla y en donde los procesos formativos no han estado caminando de la mano con las necesidades. Entonces, todas estas dos líneas de trabajo es una ardua tarea para los gestores del campo de recursos humanos. Gracias. Muchas gracias, Lizardo. Excelente. Voy a pasar, por favor, a Gaby para ir cerrando, y luego tenemos dos preguntas específicas para dos colegas palestrantes, presentadores que vamos a hacer. Entonces, adelante, Gaby. Sí, a ver, por un lado, capaz que la primera aclaración, hay un conjunto de medidas que están pensadas o que están diseñadas, pero que no están implementadas por el propio desarrollo que ha tenido la pandemia en Uruguay. Y en este grupo entran, por ejemplo, el tema de los internos, que lo planteaba alguien en las preguntas, o la flexibilización del proceso de ingreso al mercado de trabajo para los extranjeros, ¿sí? O sea, son dos medidas, por ejemplo, que sí estuvieron planteadas, que están diseñadas, que están prontas para ser implementadas, pero que no ha sido necesario implementarlas dado el desarrollo de la pandemia en Uruguay. Después, en relación a los residentes en nuestro país, el título habilitante para el ejercicio de medicina es el título de grado y es el de doctor en medicina. Entonces, salvo en áreas específicas, como les comentaba hoy, como es el caso del CTI, no se necesita tener la residencia terminada para el ejercicio profesional, ¿sí? Y en el caso de CTI, la inclusión de los residentes está en la propia normativa que comentaba, que se va a aprobar en los próximos días, que habilite el ejercicio de estos residentes dentro de áreas de cuidados intensivos con la supervisión de médicos graduados o titulados, ¿sí?
Eso en relación a los estudiantes. Después, en relación a la otra pregunta que estaba vinculada al primer nivel de atención, en nuestro país básicamente la contención de la pandemia la hizo el primer nivel de atención. De los datos que nosotros presentábamos, hoy tenemos en el área de cuidados intensivos 3 pacientes, en el área de cuidados moderados no hay internados por COVID, y el resto de todos los casos positivos se han tratado básicamente en atención domiciliaria, ni siquiera a nivel centralizado, la atención de primer nivel. Ha habido una estrategia fuerte de atención, sobre todo domiciliaria, incluso de testeos domiciliarios, de cobertura domiciliaria a nivel de todo el país, y la contención de la pandemia en Uruguay la ha hecho el primer nivel, y eso también tiene que ver con que las medidas vinculadas a los otros niveles no han sido necesarias también de aplicar, ¿no? O sea, seguimos teniendo, las áreas de cuidados críticos están más vacías que otros inviernos inclusive, porque las medidas de restricción han bajado la prevalencia de otras enfermedades propias de la estacionalidad, y el COVID no ha tenido el impacto en el segundo y tercer nivel, o sobre todo en el tercer nivel que uno esperaba. Y después, en términos de también de la atención vinculada al COVID, lo que planteaba hoy, el tema de la telemedicina, tuvo un avance bien importante, y también en lo que tiene que ver con la prescripción de medicamentos y la historia clínica electrónica, que permitió el seguimiento de los crónicos, de las personas con enfermedades crónicas o no transmisibles, de manera no presencial, ¿sí? Tratando de evitar el acercamiento de esas poblaciones, que generalmente son las más vulnerables y de mayor edad, a los servicios de salud. Bueno, y después, lo último, también que quería plantear, que también tiene que ver con el tema de la prevención, fue los altos niveles de participación de la gente en la vacunación contra la gripe este año. Sí, hemos llegado a niveles récord de vacunación, que se hizo de manera bastante más ordenada para evitar o para respetar las medidas propias de la pandemia, con cronogramas de priorización. En Uruguay, que la vacuna está universalizada y que son gratuitas y demás, en general no hay control, o si se quiere no se organizan temporalmente las distintas poblaciones. Este año hubo una priorización por poblaciones de riesgo, comenzando la vacunación de la gripe, priorizando primero al personal de salud, antes de que la vacunación estuviera disponible para la población en general, se vacunó a prácticamente todo el personal de salud contra la gripe, que eso implicó también un nivel de adhesión bastante superior a lo de los años anteriores, donde la vacunación contra la gripe, incluso en el personal de salud, era bastante baja. Y después se fueron priorizando los grupos poblacionales de acuerdo a la edad y el riesgo, a lo largo del tiempo, llegando a la última etapa de vacunación universal para todo aquel que quisiera vacunarse. Y por último, en términos también de la protección de los trabajadores, capaz que destacar, que es una distinción de Uruguay en relación a otras experiencias, que es la elaboración de insumos a nivel nacional, ¿sí? Tanto de elementos de protección personal como de testeos y exámenes de laboratorio. Por acá nos quedamos, y capaz que pedir disculpas porque tenemos otra reunión y nos vamos a tener que retirar, pero bueno, les agradecemos mucho la invitación y quedamos a las órdenes. Todos tienen los contactos, nos podemos comunicar por mail o seguirlo en otras instancias. Muchas gracias, Laura. Solamente vamos a cerrar tengo solamente una pregunta para Chile, específicamente, Claudio. Creo que está ahí, voy a poner primero la pregunta para Colombia, que es cómo se articulan los diferentes iniciativas de resultados de los estudios de las organizaciones sociales y comunidades para el combate a la pandemia, si ustedes han incorporado esos conocimientos para pensar. Y para Claudio, disculpa que ahí está en plena llamada telefónica, tal vez la pregunta de Hernán que se colocaba era cuáles eran los criterios específicos para resolver entre privados y públicos, que creo que es un servicio, creo que está complicada, Claudio, si no te voy a pasar el plan para ir cerrando después de esta pregunta, porque ya venimos con todas las preguntas que están aquí, y pasaría la palabra, Hernán, solamente.
Mónica, no logré escucharte bien. Entiendo que ya... Realmente no te... ahorita yo creo que dejaríamos ya las dos preguntas. Veo que Claudia está ahí y hay una pregunta para ella sobre el tema de integración público-privada en el manejo de camas. Pero le veo que está complicada, seguramente con alguna okay, la seguramente. Gabriel ya respondió, así que podríamos... Básicamente yo podría hacer un... Simplemente colocar... que es una experiencia de análisis y de presentación de experiencias que nos permite integrar una mirada de toda la capacidad que ha sido desplegada por los países sudamericanos, la forma en que ellos han generado una serie de herramientas, instrumentos legales, conocimientos, reorganización de servicios, que además en conjunto parecen tener líneas más o menos comunes, pero sin embargo tienen muchas particularidades. Y me parece que esta reunión permite realmente hacer una lectura de estrategias complementarias e innovaciones que podrían ser colocadas. Aparece el botón rojo, por ejemplo, que nos colocaron. Aparece la riqueza de materiales educativos y materiales legales que permiten ampliar, abordar las temáticas en el marco legal, que es una de las cosas que nosotros necesitamos a veces innovar. ¿Verdad? Aparece también esta posibilidad de pensar en una institucionalización diferente de lo que el recurso humano puede tener en nuestra región, ¿no? En general ha estado limitado, por ejemplo, por los porcentajes de techo fiscal que se puede utilizar, que en este momento, Lizardo lo colocaba en una otra presentación que hizo, pues ha sido realmente totalmente superados porque se necesita en el marco de la emergencia, ¿no? Yo creo que hay muchos elementos que se trabajaron aquí. Y me parece, Hernán, que ha sido una... Veo que Claudia ya está disponible, no sé si quieres que le ponga las preguntas, si no, te lo paso ya para que continúes. A ver, Claudia, si puede Mónica, darle las preguntas y brevemente Claudia pueda contestarlas ya que se desocupó de la... Claudia, ¿estás ahí, no? Claudia, ha sido aludida con una pregunta que te colocan ahí, que se entiende que Chile integró los servicios privados en cada región. ¿De cuáles fueron los criterios específicos para referir a privados y si son los mismos que se establecen para los ministerios públicos? Esa nada más, Claudia, por favor. No, escuché un poco entrecortado, pero me parece que son cuáles son los criterios para incluir a los privados en la red asistencial. Perfecto. Básicamente lo que se procuró, el criterio general para la inclusión del sector privado fue tener la coordinación de una sola red asistencial y para que las camas de UPC estuviesen disponibles para toda la población, independiente si estaba afecta al seguro público o al seguro privado. Por lo tanto, el costo de una cama de UPC es la misma en una clínica o en un hospital público. Y en ese sentido, se tomó el control de todas las camas para precisamente dar cobertura a toda la población sin distinción. Gracias, Claudia. Hernán, en ese caso, para Luis era la pregunta de la incorporación de los resultados del estudio de los derechos de sociedad en la respuesta a la pandemia. Desde Colombia. A ver, Luis. Sí, gracias. No te copié muy bien, Mónica. Hay problemas en el audio, pero creo haber entendido que la pregunta está dirigida a cómo se ha venido... haciendo un diálogo, incorporando las solicitudes de las centrales obreras y sindicales, ¿sí? Ok, muy bien. No solo con ellos, sino también con todas las agremiaciones de salud y asociaciones. Creo que nunca antes se ha venido dando una cabida tan importante en mesas de trabajo, espacios de diálogo con el mismo ministro a bordo, el ministro de Salud, el ministro de Trabajo, con el presidente de la República, han estado muy incorporados. El presidente de la República tiene un espacio de diálogo todos los días y generalmente hay presencia de miembros de las sociedades científicas, de las agremiaciones. Y hemos escuchado las solicitudes. Aquí en Colombia, digamos que hay un tema estructural con respecto a la vinculación del personal de salud a los servicios de salud en un sistema muy descentralizado, como hablamos, y donde la base es el aseguramiento, donde cada prestador de servicios de salud tiene la autonomía de contratar
y se rige por las normas de la oferta y la demanda. Sin embargo, hemos venido atendiendo las solicitudes y desde el Gobierno Nacional, por lo menos para los hospitales públicos, se ha venido haciendo unos desembolsos de dinero ya cercanos a 70 mil dólares para saldar deudas históricas del personal de salud vinculado a estos prestadores. Y también se ha venido agilizando lo que se ha denominado el acuerdo de punto final, que es una viabilización de recursos, de deudas también de diferentes actores del sistema, principalmente del Estado, con estos hospitales públicos. En primera instancia, esos dineros se vayan a cubrir a las obligaciones del personal de salud. Se ha venido trabajando con las centrales obreras y los sindicatos para la expedición de un régimen laboral específico para el personal que labora en las empresas sociales del Estado, es decir, los hospitales públicos, atendiendo el carácter diferencial que tienen ellos en esta coyuntura. Es un tema que no está tan rápido y fácil por las implicaciones fiscales que tiene, pero ya está incluido en dos proyectos de ley que van para la siguiente legislatura y con prioridad. Hay una sensibilización alta del Parlamento a los temas del personal de salud. Hay dos proyectos de ley adicional de origen parlamentario que estamos estudiando, bueno, ha venido estando estudiando por el Gobierno Nacional de manera transversal con Ministerio de Trabajo, Ministerio de Hacienda, Función Pública, para poder encontrar salidas a corto y mediano plazo ante esta necesidad. Y termino diciendo que además la provisión de los elementos de protección personal ha venido reglamentándose que debe ser de obligatoriedad por parte de los prestadores de servicios de salud y de las administradoras de riesgos profesionales, otorgarlos independientemente del tipo de vinculación, porque es que la vinculación no formalizada que ha prevalecido para muchos especialistas comprendía que además el personal de salud debía traer sus elementos de protección personal al sitio donde presta los servicios. Hoy en día, con esa normativa, es obligatoriedad del prestador otorgárselos independientemente del tipo de vinculación, y el asegurador también tiene participación en esa responsabilidad, y el gobierno tiene ya desde hace un par de semanas un stock gigantesco de elementos de protección personal y ha venido distribuyéndolos y tomando control en la distribución para asegurar que no haya desabastecimiento en ninguna zona. Muchas gracias. Me gusta mucho. Quisiera colocar también, tenemos varios comentarios, varias preguntas, felicitaciones por las presentaciones, la disponibilidad, por ejemplo, del manual o del papel, de algunas de las instituciones que también están disponibles para participar en estos eventos. Saludos de amigos queridos, etcétera. Nuestro chat está aquí con algunos comentarios. Varios de ellos ya han sido respondidos. Quizás el único tema que no estamos es el de salud mental. Creo que en alguna es necesario el tema de salud mental de los trabajadores. Una de las líneas que he quedado aquí. Sin embargo, yo por el tiempo, nada más me agradeciendo a todos los colegas, los comentarios, los saludos, siempre excelente poder venir a ustedes. También se comenta el tema de la dificultad de acceder a los equipos de protección personal, que ha sido uno de los problemas que todos los países hemos tenido, pero que en general en este momento ya hemos abordado la mayoría de los contenidos de esta presentación y que seguramente creo Hernán seguirá trabajando en esta perspectiva. Le paso la palabra a Hernán, por favor, para hacer un comentario. Adelante. Bueno, muchas gracias, Mónica. Gracias por la muy buena conducción de este panel. Yo creo que vamos a ir cerrando y lo primero que quiero es agradecer a los participantes de esta reunión. Llegamos a tener 135, no solo de Sudamérica, sino que de toda la región de las Américas, porque las experiencias sudamericanas son una experiencia que puede alimentar a todos los gestores y a todas las personas que están interesadas por los recursos humanos. Así que creo que el objetivo de intercambiar experiencias, de generar espacios de conversación y diálogo, de que algunos conozcan lo que están haciendo otros y puedan adecuarlos a su realidad, es uno de los planteamientos que desde el programa subregional y de la unidad de recursos humanos también nos planteamos como un elemento y un objetivo central. Así que en ese sentido me parece que ha sido una muy buena experiencia
de intercambio de estrategias, de intercambio de buena gestión, y creo que eso va a generar un aprendizaje. Por esa misma razón, tanto las presentaciones como la grabación de la reunión va a estar disponible en nuestro sitio web del programa subregional de América del Sur, de OPS. Yo quiero pedirles, Venia, si lo puede volver a poner ahí en el chat el link, si es posible, para que en los próximos tiempos podamos tener acceso tanto a la grabación de la reunión como a las presentaciones. Lo mismo que este cuadro de sistematizado que se va actualizando permanentemente de buenas experiencias, que también está disponible en nuestro sitio del programa subregional y que también nos permite tener una visión más o menos general de qué es lo que están haciendo en los países. Un cuadro que hemos hecho gracias al apoyo de nuestros equipos, nuestros puntos focales del Sistema de Servicios de Salud de la Oficina del País Sudamericano, a quien también queremos agradecerles, algunos están presentes en esta reunión. Agradecer especialmente a nuestros panelistas, a Pedro, que tuvo que retirarse de Argentina, a Claudia, a Gabriel, a Lizardo, a Gabriela, también a Gustavo de Brasil, por estas presentaciones que permitieron, como decía Mónica, tener esta visión tan importante. Una última reflexión. Las crisis, ahí han puesto el link. Las crisis también se dice, y es casi un lugar común, generan oportunidades. Yo creo que un elemento central que apareció en esta crisis sanitaria es relevar la importancia que tiene tener servicios de salud sólidos y también tener un personal de salud adecuado, capacitado, bien distribuido y en cantidad suficiente. Siempre hemos dicho que hace algunos meses los héroes de nuestros países, especialmente en Sudamérica, eran los futbolistas y los cantantes, y los aplaudíamos en los estadios y en los conciertos. Hoy día la sociedad sudamericana y la sociedad de la región de las Américas está aplaudiendo en los balcones, y está aplaudiendo a unos que generalmente están invisibilizados, que son el personal de salud. Y yo creo que el desafío de todos nosotros, de los que estamos vinculados al tema de los recursos humanos de la salud, a los que están trabajando en la gestión, los que están trabajando en la cooperación, los que están en las universidades, es que esto no lo olvidemos. No olvidemos esta situación, no olvidemos la importancia que tienen las personas que trabajan en salud, porque son claves, no solo para enfrentar una crisis sanitaria, sino que para que las sociedades nuestras tengan una vida saludable, tengan una vida en la que podamos ejercer todos nuestros derechos de la mejor manera posible. Si tenemos que tener un mensaje, el personal de salud siempre ha sido clave. Hoy día se nota más, pero recojamos estas lecciones y que los gobiernos y que los que toman las decisiones entiendan que invertir en personal de salud, invertir en el fortalecimiento de los sistemas, es una inversión que va a beneficiar a toda la sociedad. Agradecer nuevamente a Rubén como líder del programa subregional, a Fernando como líder de la unidad de recursos humanos, a Mari Carmen por su presencia y su respaldo a esta reunión, a Mónica por su brillante coordinación y a todos los participantes. Y seguimos en contacto. Este es un diálogo que tenemos que seguir manteniendo, que tenemos que seguir desarrollando con todos los que estamos involucrados. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos por su participación en esta reunión. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todos. A Mónica, muchas gracias. Un abrazo para ustedes, amigos. Chao, Gustavo. Luego a todos los colegas. Chao, Arthur. Luis, un abrazo ahí. Que estés súper bien. Me gusta estar hasta el último minuto abriendo a todas las personas. Por lo menos por chat. Chao, es bien, súper bien. Muchas gracias. Muy bien, todo súper bueno.
Realmente chévere, ¿eh? Un aporte importantísimo. Gracias a todos. Adiós. Chao, chao, gracias. Listo, cuídense mucho, un abrazo. Gracias, Marco, muchas gracias. Listo.